Hola, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la novena edición del Foro de Empleo y Emprendimiento Inclusivos que todos los años organiza Acción contra el Hambre. Lo hace en el marco de la Red Europea de Innovación por la Inclusión, cofinanciado con ayuda del Fondo Social Europeo. Este año estamos en directo aquí, en esta maravillosa, en este maravilloso espacio que tiene la Fundación Bertelsmann. Y también estamos por streaming a través de YouTube, así que aprovechamos para saludar también a todos los que nos estáis viendo a través de las pantallas. Además, por el carácter internacional de este evento, vamos a contar también con traducción simultánea español-inglés. Bueno, antes de arrancar, dejadme que nos presentemos para que sepáis a quiénes tenéis aquí delante. Ella es Laura Miralles. Laura es periodista especializada en startups. Lleva muchos años ayudando a emprendedores a salir en medios de comunicación. Y aparte también es la creadora de un espacio de radio que se llama Palabra de CEO. Es un espacio muy bueno, no es porque sea amiga mía, pero le podéis echar un vistazo por internet porque tiene entrevistas muy chulas a emprendedores. Y yo soy José Ángel Cuadrado. Soy también periodista, trabajo en la cadena COPE y aparte, bueno, soy especialista o estoy especializado también en comunicación tanto para startups como en temas de innovación, ¿vale? Bueno, como os imaginaréis, es un placer para Acción contra el Hambre estar en un espacio tan increíble como este. Yo la verdad que no lo conocía, pero es muy, muy chulo. Y además es un placer y un privilegio contar con todos los expertos, todas las personas que esta mañana van a pasar por este espacio. ¿Por qué? Porque son entidades que luchan por la inclusión sociolaboral de personas con dificultades y seguro que nos van a dar muy buenas ideas a lo largo de la jornada. Eso seguro. Y bueno, y hoy queremos conocer tendencias y experiencias innovadoras que ayuden a mejorar el impacto de nuestras intervenciones. Conocer las herramientas que existen para que el mercado laboral sea más inclusivo y que los colectivos vulnerables tengan más opciones de acceder a él. Para ello, hoy contamos con expertos, tanto de nivel nacional como europeo, que van a compartir y aportar su visión sobre este objetivo común desde un punto de vista innovador. Vamos a hacer todo lo posible para que disfrutemos todos muchísimo durante la jornada. Os vamos a dejar utilizar el móvil, pero solo si es para compartir todo lo que sucede en estas jornadas. Y os animamos a hacerlo, a que subáis fotografías, vídeos, comentarios, reflexiones, lo que os apetezca, utilizando el hashtag almohadilla innovación por la inclusión, ¿vale? Lo voy a ir recordando a lo largo de la jornada para que no se nos olvide. Venga, vamos a arrancar para disfrutar con todo lo que nos quieren contar. Y lo vamos a hacer con una persona que tengo aquí muy cerquita. Él ya sabe que tiene que subir. Es Luis González Muñoz, director de Ingeniería Técnica y Acción Social en Acción contra el Hambre. Sube, Luis. Un aplauso para él, para Luis. Ahora enseguida te dejo hablar, Luis. Lo único, para poneros un poco en contexto, por supuesto, Luis nos va a dar la bienvenida a todos. Nos va a hablar de la importancia de compartir, de generar alianzas, de cómo juntos somos más y, por supuesto, de las ventajas y oportunidades que se abren con la llegada de los fondos europeos. Así que, Luis, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, Laura. La verdad es que, bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros, ya la novena edición. En esta ocasión ya por fin lo hemos podido hacer presencial y bueno, pues muchas gracias a las personas que habéis sacado un hueco y que habéis decidido dedicar la mañana a escuchar, a aprender, a intercambiar experiencias sobre innovación por la inclusión. Quiero saludar también a todas las personas que están en streaming en todos los países que nos están siguiendo, ya que la Red Europea de Innovación por la Inclusión pues tiene un ámbito europeo. Y también quiero dar las gracias a las personas que han sido premiadas dentro de la convocatoria de buenas experiencias en innovación por la inclusión, que han venido aquí a Madrid hoy a recibir este premio. Así que bueno, quiero dar las gracias también a Fundación Bertelsmann, pues es verdad que este espacio es alucinante, es precioso y bueno, pues espero que sea pues el primer foro que organizamos aquí, pero que no sea el último. Y por supuesto quiero dar las gracias a Fondo Social Europeo, al Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, que es un motor para que en la Red Europea de Innovación por la Inclusión dentro del eje 7 de transnacionalidad pues pueda impulsar y pueda ser una red que sea tractor
de experiencias innovadoras y de intercambio de experiencias a nivel europeo, ¿no? Que sea un puente para todas las organizaciones españolas que lleguen a otras organizaciones internacionales. También quiero dar las gracias al Ministerio de Derechos Sociales, que también contribuye a que este proyecto de la red europea sea una realidad. Y bueno, como siempre digo, la verdad es que ya son muchas caras conocidas año tras año quienes nos reservamos este hueco en la agenda a finales de año, pues para aprender, para escuchar y para colaborar sobre retos, sobre buenas prácticas para la inclusión sociolaboral. La realidad que estamos viviendo actualmente, pues bueno, lo requiere. Estamos en un momento de mogollón de cambios, ya todos lo sabéis, lo he repetido en muchas ocasiones, cambios muy rápidos, que es lo que creo que difiere, que caracteriza principalmente a la época en la que estamos viviendo. Son muchos cambios, pero muy, muy, muy rápidos, y requiere una capacidad de reacción muy, muy rápida. En los últimos 10 años, nosotros como organización, como Acción contra el Hambre, nos hemos tenido que adaptar a muchísimos cambios, como los que he ido relatando, yo creo, en cada uno de los foros que hemos tenido, pero en los últimos 2 años ha sido una prueba de oro. Y bueno, y creo que todas las organizaciones que estáis aquí y todas las personas que estáis aquí, que trabajáis por la inclusión de las personas que están más alejadas del mercado laboral, pues hemos sobrevivido a este periodo, donde también hemos sacado muchas lecciones aprendidas. Y bueno, y ahora es tiempo de eso, ¿no? De sacar lecciones aprendidas y ponerlas en práctica en lo que queda de año, a partir de este año. Los datos que tenemos de desempleo en España actualmente, pues están en torno casi al 14,6% de personas desempleadas en nuestro país, con una desigualdad de género que sigue siendo una tónica generalizada y que somos incapaces todavía de reducir. Además, también nos encontramos con desigualdades frente al empleo en términos de edad. Nos encontramos que personas menores de 25 años, pues prácticamente el 31% se encuentran desempleadas, y el otro sector también de población que está más amenazado, bueno, que se encuentra en mayor situación de desempleo, son aquellas personas que están por encima de los 55 años y que todavía les queda un largo trayecto profesional. Además, en España el tema del desempleo no es igual en todos los sitios. Hay una desigualdad territorial importante, y luego en aquellas comunidades de mayor desarrollo socioeconómico hay unas grandes bolsas de pobreza. Todos lo sabemos porque todos lo trabajamos. En el último informe, en la última encuesta de condiciones de vida, salía que el 7% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior, y que el índice AROPE de riesgo de exclusión había subido del 25,3 al 26,4. Además, yo creo que es importante, es verdad que los últimos datos de desempleo son positivos, todos estamos contribuyendo a que haya una recuperación, a que la gente se acerque más al mercado, pero hay una pobreza estructural y muchas caras, muchas personas que ya se encuentran en una situación estructural, y otras muchas que se encuentran amenazadas de convertirse en estructural. Nosotros como organización, como Acción contra el Hambre, pues no nos conformamos con esta realidad, y por supuesto que uno de nuestros grandes retos es tratar de reducir el riesgo, de mitigar el riesgo de que estas personas se queden en una pobreza estructural, no solamente mejorando sus oportunidades de acceder a un empleo, sino también trabajando de una forma más holística, como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy. Algunos de vosotros, que probablemente a lo mejor sea la primera vez que vengáis a este foro, y bueno, la verdad es que me ocurre que me toca repetirlo muchas veces y no me importa, porque creo que es importante que comunicarlo y decirlo. Nosotros, Acción contra el Hambre, tenemos una visión que es un mundo sin hambre, y una misión que es trabajar contra las causas y los efectos del hambre.
en España, interpretado el hambre de una forma amplia, una de las principales causas de, hambre en el sentido más amplio, no solamente de acceso a alimentos, es precisamente el acceso a medios de vida. En este sentido, la organización fuera de España, pero también en España, ha querido poner el foco precisamente en generar oportunidades a medio y largo plazo para todas las personas para las que trabajamos. Como organización, podría decir que lo trabajamos desde tres pilares. Uno, que es la innovación. Y de hecho, pues este es un ejemplo de por qué estamos liderando esta red de innovación por la inclusión a nivel europeo. Otro pilar es el conocimiento, porque nuestras intervenciones las basamos en el conocimiento. De hecho, la mayor parte de nuestras intervenciones se basan primero en la investigación y después en la acción. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, como la incorporación del factor de vida saludable como un factor de mejora de la empleabilidad para personas en riesgo de exclusión. Y el tercer pilar sobre el que trabajamos es el de la colaboración. La innovación, procesos de innovación te requieren ya procesos colaborativos. Y luego el reto de la inclusión sociolaboral es un reto colaborativo. Es un reto con administraciones públicas, con empresas, con otras organizaciones. Luego, como decía, los retos a los que nos estamos enfrentando cambian tan rápidamente que es necesario que entre las organizaciones también colaboremos para aprender y para transferirnos los avances que vamos haciendo. La innovación orientada hacia la generación de más valor en las personas, en nuestro caso, es un máximo y es lo que nos impulsa a seguir investigando, generando conocimiento y ponerlo a disposición de todos los stakeholders con los que trabajamos. Bueno, esta forma de trabajar y este pilar de la colaboración ahora se hace, los tres pilares, tanto la innovación como el conocimiento, como la colaboración, se hacen más importantes ahora que con el reto que tenemos por delante de recuperación y los fondos europeos que también vienen desde Europa, que requieren esa colaboración. Lo estamos viendo desde prácticamente el diseño de cómo se ha ido diseñando el plan, en donde diferentes sectores han estado trabajando. Nosotros estamos abordando esos modelos colaborativos en diferentes comunidades autónomas, también para el diseño de cómo esos planes se transferirán a nivel autonómico, y pues de repente estás sentado con sectores que habitualmente pues a lo mejor no estamos tan acostumbrados, como puede ser industria, como puede ser urbanismo, etcétera. Bueno, la inclusión y la mejora de la vida de las personas en riesgo de exclusión es multisectorial, es multidimensional, y bueno, y eso requiere la colaboración. La colaboración hay que ejercitarla. En el sector sabemos que es una palabra que decimos mucho, pero que a veces se practica menos de lo que quisiéramos, pero es que tanto la innovación como las oportunidades que nos presenta el futuro en términos de financiación para tratar de contribuir a mejorar la vida de las personas van a requerir cada vez que estemos más entrenados en trabajar en formas colaborativas, complementarias, sustitutivas, etcétera. Así que bueno, yo por mi parte no me quiero extender más. Quiero daros las gracias a todas las personas que vais a estar hoy aquí, a las personas que habéis venido a participar, a compartir vuestro conocimiento, también muchísimas gracias, y bueno, pues os doy la palabra a los presentadores, y aunque bueno, Rosa, te tengo que dar ya, bueno, Rosa de la UAFSE, del POISES, pues ya nos ha acompañado en más foros, y bueno, como siempre, de forma personal, y así como te he dicho antes, pues te agradezco que hoy hayas venido también aquí, que hayas sacado un hueco en vuestra agenda, que sé que es terrorífica, y bueno, pues muchísimas gracias de forma personal. Luis, muchísimas gracias. Fíjate, venía yo pensando justo hoy, es día uno, ¿no? Día uno, dos, perdón. Hoy salían los datos del paro, que seguramente los estamos contando ahora mismo en la radio. Yo me he ido, aún no habían salido, pero seguramente los estamos contando. Y yo me acuerdo el mes pasado, siempre buscamos historias, ¿no?, de gente que ahora mismo está desempleada, y me acuerdo especialmente de una persona que se llamaba Raúl, que tiene 60 años, que ha trabajado para
empresas relativamente importantes, con buenos puestos de trabajo, y que hace 5 años se quedó sin empleo. Estuvo 2 o 3 años mandando currículums, haciendo entrevistas de trabajo, y nadie le ha dado la oportunidad. ¿Y qué ha pasado? Que ha tirado la toalla. Y la verdad que da bastante pena escucharle, porque una persona con capacidades, con habilidades, con experiencia, que haya tirado la toalla, pues es muy triste, ¿no? Entonces, por eso creo que especialmente hoy es muy interesante tener un debate como el que vamos a tener para buscar alternativas, para buscar ideas que podamos poner encima de la mesa, presentar a la sociedad precisamente para gente como Raúl o muchas otras personas que están en otras situaciones. Y ahora además se abre una oportunidad con la llegada de los fondos europeos. Va a llegar mucho dinerito a España, hay que gestionarlo muy bien y hay que aprovecharlo. Precisamente sobre eso nos va a hablar Rosa Estefanía Díez, que es subdirectora adjunta de gestión en la unidad administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Rosa, vente para arriba. Mientras sube Rosa, simplemente por poneros un poco en contexto, nos va a hablar de los nuevos fondos que estamos recibiendo de la Unión Europea y que, por supuesto, van a abrir muchísimas oportunidades, un abanico de oportunidades para los próximos años. Así que, Rosa, adelante. Muchas gracias. Un aplauso también para ellas. Gracias. Sí, hemos conseguido poner el logo. Bien, es que había un problema con el logo del Ministerio. Bueno, buenos días a todas y todos. Encantada de participar en este foro y de haceroslo de manera presencial. Muchas gracias a Fundación Acción contra el Hambre por su invitación. Gracias a José Ángel, creo que se llama, ¿no? José Ángel, por la presentación. Y muchas gracias, Luis, también por tus palabras. Estaréis conmigo en que los fondos europeos están de rabiosa actualidad. Nunca este tema ha estado tan presente en los medios de comunicación. Llevamos un tiempo, más de 1 año y medio, desde que impactó la pandemia en Europa, que oímos hablar de forma continua de los fondos europeos y de las posibilidades que dan a la recuperación económica de todos los Estados miembros, pero fundamentalmente de España. Tanta información, no os voy a decir que cause desinformación, pero sí es verdad que hay cierta confusión, ¿no? Un batiburrillo de cifras, de fondos, en los que se mezclan asignaciones ordinarias que ya están consolidadas con otras extraordinarias que, bueno, pues para resolver el tema del impacto de la pandemia. Yo en estos minutos lo que voy a tratar es de poner un poco de orden en estas informaciones desde el punto de vista del Fondo Social Europeo, que es lo que me compete, y desde poniendo el foco en la inclusión y en la innovación, que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa a todos aquí, hoy y siempre. Como sabéis, voy a pasar, aunque en realidad, a ver. Vale. Como sabéis, en estos momentos estamos ejecutando los fondos asignados a los programas del periodo de programación 14-20. Esto no significa que 2020 haya sido el último año de ejecución de los fondos, como muchas veces se cree de forma errónea, porque en el Fondo Social Europeo hay una norma que es lo que se llama N+3, que consiste básicamente en que los fondos deben gastarse al final del tercer año siguiente a su asignación al programa. Por lo tanto, último año de asignación al programa 2020, último año de gasto 2023. Todavía hay margen de ejecución y de gasto de esos fondos. Dentro de este periodo de programación 14-20 en el que estamos, la Fundación Acción contra el Hambre ha participado en diversas convocatorias promovidas por la Autoridad de Gestión dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, el POISES, que todos conocéis. Bueno, pues ahora mismo está desarrollando operaciones de inclusión más clásica, como Vives Proyecto, itinerarios de equipos de inclusión, y también operaciones que tienen un componente más innovador, como los itinerarios de empleo con un enfoque de vida saludable, el programa épico con la población reclusa y la Red Europea de Innovación por la Inclusión, en cuyo marco se celebra este foro. Dentro de este marco del que estamos hablando, llega la pandemia y llega la reacción política. Tenemos que decir, además, que inmediata por parte de Europa para tratar de combatir sus efectos fundamentalmente socioeconómicos. Y es ahí donde se incardinan los fondos REACT-UE. ¿Qué son los fondos REACT-UE? Que seguro, bueno, habréis oído hablar de EU y yo qué sé, porque lo que se dice
de todas las maneras, ¿no? Pero bueno, son fondos de para la recuperación en la Unión Europea. ¿Qué son los fondos? Estos fondos son recursos adicionales integrados en los programas operativos 2014-2020. Es decir, no es un fondo nuevo, sino que se incorporan nuevos recursos al periodo de programación en el que ya estábamos trabajando. ¿Qué características tienen? Pues la primera, una tasa de cofinanciación del 100%. ¿Qué significa esto? Que todos los gastos que se envíen a Europa relativos a estos fondos se devuelven íntegros. No es necesario que haya una cofinanciación nacional, ni pública ni privada. Esto es muy importante porque, como sabéis, en el periodo 14-20 las tasas de cofinanciación son variables, dependen pues de dónde se encuentra la operación a nivel geográfico, dependen del eje en el que se incardine la operación y pueden ir pues desde el 50% en las regiones más desarrolladas hasta el 85%, por ejemplo, en Canarias. O se puede sumar un 10% en el caso de ejes de inclusión o de transnacionalidad, que se puede llegar hasta el 90%. Es decir, que es muy variable la tasa de cofinanciación. En este caso, la tasa de cofinanciación es del 100%. Y la elegibilidad del gasto es desde el 1 de febrero de 2020, es decir, se pueden incluir gastos que se hayan producido, que se hayan devengado desde ese momento. El 1 de febrero de 2020 es la fecha en que la Comisión Europea ha considerado que llegó la pandemia a Europa. Hay que poner una fecha y parece que, bueno, pues esa fue la elegida. A partir de ese momento se pueden elegir esos gastos hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que se pretende con estos fondos? Lo que en nomenclatura europea es objetivo temático, pues se pretende favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. Ese es el objetivo que tienen estos fondos. Dentro de este gran objetivo hay otros tres por debajo, que es lo que llamamos objetivos específicos. Uno está destinado al empleo, fundamentalmente, otro a la formación y hay uno específico para la inclusión social, que es apoyar el acceso al mercado de trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a los sistemas sociales y las medidas de inclusión social y erradicación de la pobreza. A este objetivo específico se han dedicado el 20% de los recursos REATUE en 2021. Es decir, que hay una parte muy importante dedicada específicamente a la inclusión. Vamos a continuar. Perdón. Vale. Por lo tanto, decimos que estábamos... Vale. Estamos ejecutando este periodo de programación 14-20 con los fondos REATUE y a la vez estamos preparando el nuevo periodo de programación 21-27 para desarrollar el FSC+. Este nuevo periodo de programación, para empezar a fijarlo, es necesario, lo primero que tiene que ocurrir es que se aprueben a nivel europeo unos reglamentos. Estos reglamentos, que son el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento Específico del FSC+, se aprueban el 24 de junio de 2021. De forma que a partir de ese momento ya se puede empezar a construir el edificio del nuevo periodo. Se pueden poner las bases y empezar a programar, que es lo que ahora mismo pues está haciendo, pues hablando con todos los interlocutores sociales y bueno, pues tratando de poner las bases de este nuevo periodo de programación. ¿Qué principio rector, qué objetivo político, para qué son estos fondos que se van a asignar con el periodo de programación 21-27? Pues para conseguir una Europa más social e inclusiva por medio de la aplicación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Entiendo que todos sabéis cuál es el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, pero si no, es muy sencillo. Es una serie de principios los 20 principios para transitar hacia una Europa social fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades. Si ponemos Pilar Europeo de los Derechos Sociales en Internet,
pues rápidamente nos salen estos 20 principios. Pero si yo pregunto ahora cuáles creéis que serían estos principios para transitar a esa Europa social más justa, pues todos estaríamos casi todos de acuerdo en cuáles son. Porque, bueno, pues estamos hablando de igualdad de oportunidades, igualdad de género, trabajo estable, salarios dignos, conciliación, pensiones adecuadas, renta mínima, pues de lo que estamos hablando todos los días. Pero una cosa es hablar y otra es conseguir poner ese pilar bien alto, ¿no?, para poder transitar hacia esa Europa social. Como veis, este periodo de programación, el Fondo Social Europeo no se llama Fondo Social Europeo, sino Fondo Social Europeo Plus. ¿Por qué? Pues porque se amplía el ámbito de aplicación y se incluye lo que ya existía como Fondo Social Europeo en el periodo 14-20, se incluye la iniciativa de empleo juvenil, que antes estaba aparte, no es que no existieran, pero no formaban parte del Fondo Social. Y se incluye también FEAD, que es el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el antiguo Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, que en realidad pues es aquello que trata de combatir la pobreza extrema y las necesidades pues más perentorias de las personas, como es la alimentación. Vale, como decimos, estamos ahora desarrollando este periodo de programación 21-27. Decíamos que tenía un objetivo político, que es el que hemos visto, el objetivo político 4. Y dentro de ese objetivo político hay, por debajo de ese paraguas, 11 objetivos específicos, en los que se van a programar todas las actuaciones. En alguno de estos 11 hay que ir programando las actuaciones, las operaciones, pues para poder empezar a ejecutar esos fondos que se asignan. De esos 11 objetivos específicos, 5 están dedicados a la inclusión social. Es decir, que la voluntad y el sesgo social del Fondo Social Europeo, bueno, pues como su nombre indica, es clarísimo. Yo creo que en el periodo anterior tendía más hacia, digamos, se focalizaba en el empleo y ahora se focaliza, obviamente, en el empleo, porque sin empleo no hay inclusión, pero teniendo en cuenta también esa parte de las personas más desfavorecidas que tienen que llegar y acceder a ese empleo. Esos 5 objetivos específicos son los que están ahí, los veis: fomentar la inclusión activa, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la empleabilidad, promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países, promover la integración socioeconómica de la población romaní, mejorar la igualdad y la oportunidad del acceso a unos servicios de calidad sostenibles y asequibles, y promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la población infantil. Para hacer realidad este sesgo social del que hablábamos, no es suficiente con decir que somos muy sociales y que tenemos 5 objetivos específicos, sino que se trata de concretar y de asegurar que vamos a gastar los fondos en esto que nos preocupa mediante lo que se conoce con el nombre de concentraciones temáticas. Es decir, las asignaciones mínimas a un tipo de actuaciones. Esto lo fija el reglamento y hay que cumplirlo. Es decir, de todo el importe asignado a España para el Fondo Social Europeo, al menos un 12,5% de lo asignado tiene que ir a empleo juvenil. Esto es así en el caso de España porque se fija para todos aquellos Estados miembros cuya tasa de desempleo entre jóvenes de 15 y 29 años es superior a la media. Esto, por desgracia, sucede en España y además muy superior a la media. Con lo cual hay que dedicar el 12,5% para esto. Al menos, siempre se dedica bastante más. Esto queda bastante por debajo de la asignación que se hace de forma habitual al empleo juvenil en el caso de los fondos en España. Se fija también que para inclusión social hay que dedicar al menos el 25% de todos esos fondos, hay que dedicarlos a inclusión social. A privación material hay que dedicar un 3%, al menos. Cuando hablamos de privación material hablamos del antiguo FEAD y de la pobreza más extrema, ¿no?, de combatir el hambre. Y esto además lleva un 90% de tasa de cofinanciación, es decir, que hay una voluntad de que esto se desarrolle.
Y finalmente, y esto es novedoso respecto al Fondo Social Europeo anterior, al del 14-20, para luchar contra la pobreza infantil hay que dedicar un 5% de todos los fondos asignados en aquellos Estados miembros en que se supere la media de la tasa ROPE de la Unión Europea en el periodo 2017-2019. Esto también sucede en España, con lo cual hay que dedicar ese 5%. Tengo que decir que no suma inclusión social más pobreza infantil más privación material, es decir, no es un 33, ya nos gustaría que fuera un 33. Es dentro de ese 25% se debe incluir el 5% de pobreza infantil, con lo cual es un 28% de todos los fondos asignados a España por el Fondo Social Europeo en el periodo 14-20 que van a ir, tienen que ir a inclusión social. Se debe guardar esa concentración temática. Y bueno, ya termino. Como por las características de este foro, no quería dejar de hablar de cómo plantea el reglamento las acciones innovadoras. Veis que se dedicará, dice y explicita, que se dedicará como mínimo una prioridad de inversión. ¿Esto qué significa? Significa que hay que programar actuaciones que tienen que ver con las acciones innovadoras. Esta es una manera de decir que no puede ser que figure en el reglamento y que luego no pongamos ninguna prioridad con actuaciones de este tipo. El porcentaje máximo de cofinanciación se podrá aumentar al 95%. Es decir, que la voluntad de innovación es muy alta dentro de la comisión para dar un 95% de cofinanciación. Que habéis visto, que recuerdo que el tema de la privación material de las personas es un 90%. Esto puede llegar hasta un 95, hasta un máximo del 5% de los recursos. Si vamos por encima del 5% de los recursos y dedicamos más, pues ya la tasa de cofinanciación no será esa. Distingue dos conceptos, innovación social y experimentación social. Innovación social, bueno, pues son nuevas ideas que satisfagan necesidades sociales y generen nuevas colaboraciones entre organismos, y la experimentación social es un poco los proyectos pilotos, la intervención estratégica para aportar acciones innovadoras aplicadas a pequeña escala para medir su impacto antes de realizar escalabilidad. ¿Vale? Esto es las dos descripciones, figuran, como veis, en el artículo 2, es decir, hay una preocupación por la innovación y por buscar nuevas fórmulas para poder integrar, insertar y luchar contra la exclusión social. Y por mi parte, esto es todo. Perdonad que tengo un lío yo con esto. Con esto ya termino. Solo quería dejaros sobre la mesa cuatro ideas básicas sobre los fondos. Espero no haberos aburrido demasiado, espero haberos dado una visión un poco por encima de cómo está el tema desde el punto de vista del Fondo Social Europeo. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención, también a los que estén por streaming, que antes los he olvidado, como solo os veo a vosotros. Y bueno, reitero mi agradecimiento a la Fundación Acción contra el Hambre por su invitación a estar aquí, y espero que podamos seguir colaborando en el futuro, porque está claro que a través de la colaboración público-privada se puede impactar para bien en la vida de las personas, y eso es lo que hace la Fundación Acción contra el Hambre, es trabajar para mejorar la vida de las personas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, a continuación vamos a hablar de herramientas. ¿Herramientas para qué? Bueno, pues para mejorar la empleabilidad. Existen estas herramientas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la orientación laboral y profesional, que ayuda a las personas a tomar decisiones, ¿no?, para encontrar el camino que les permita después encontrar un empleo con el que se sientan realizados. Y algo que debe ser y es especialmente útil, sobre todo para las personas vulnerables, pero también colectivos desfavorecidos y para romper los estereotipos de género. Esta mañana contamos con Sara Sánchez, por favor, ve subiendo por aquí. Es gestora de proyectos en Fundación Bertelsmann y Sara nos va a hablar sobre cómo llevan a cabo la orientación laboral desde la Fundación.
Y también vamos a hablar con María Ángel, es investigadora y coordinadora senior de proyectos en Mediterranean Institute of Gender Studies. Ella nos va a hablar y nos va a dar su visión sobre una orientación laboral libre de estereotipos de género. Así que, por favor, podéis tomar asiento para charlar y a vosotros, bueno, os dejo en buenas manos. Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad que prefiero estar de pie, así que voy a intentar no moverme mucho, pero bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar aquí. Como parte de la Fundación Bertelsmann y de este espacio, pues no puedo estar más contenta de ver todas estas sillas llenas y de dedicar una jornada, una mañana entera, a compartir experiencias sobre iniciativas, proyectos relacionados con la empleabilidad, el emprendimiento y la inclusión social, que son temas que nos preocupan y ocupan a todos los que estamos aquí. Así que, bueno, daros una pincelada muy rápida de quiénes somos. Somos una fundación de origen alemán, pero llevamos 20 años, más de 20 años, de hecho, trabajando en proyectos culturales, educativos y de innovación social en España. Desde 2014 trabajamos bajo el lema del empleo juvenil y desarrollamos dos proyectos muy concretos: el impulso de la formación profesional dual de calidad y la orientación académico-profesional de calidad. Y este es el zoom que voy a hacer hoy. Y os quiero compartir un modelo Excellence, un modelo de referencia en orientación basado en estándares internacionales que hemos desarrollado en los últimos años. Pero para llegar a este punto me voy a remontar un poquito más atrás. Como os decía, llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la orientación académico-profesional y partiendo de la premisa de que la orientación es cosa de todos. No es solo la orientación de los jóvenes, sobre todo estudiantes de secundaria, no depende solo del departamento de orientación de los centros educativos, sino que desde las familias, desde el centro educativo en su conjunto, la administración pública, empresas y otras instituciones, tenemos mucha responsabilidad y mucho que aportar. También creemos que la orientación debe ser un proceso temprano, ya que, bueno, todos sabemos que el entorno laboral es cada vez más líquido, más complejo y cambiante. Por eso pensamos que entrenar la competencia orientadora en los alumnos pues les hará ser capaces de ir ajustando expectativas, oportunidades y de ir reorientándose a lo largo de la vida. El concepto del aprendizaje a lo largo de la vida hace ya muchos años que lo tenemos muy interiorizado, pues nosotros queremos poner sobre la mesa también este concepto de orientación a lo largo de la vida, porque es así la realidad que nos ha tocado vivir. Y dicho esto, voy a entrar al grano. Durante los primeros años, bueno, voy a pasar aquí que molesta un poco menos la luz. Durante los primeros años nos dedicamos sobre todo a desarrollar materiales y recursos que ayudasen a los centros educativos, a las familias y a los propios jóvenes a mejorar la orientación. Y yendo un poquito más allá, en 2017 iniciamos un proceso de investigación para identificar buenas prácticas a nivel internacional. ¿Qué están haciendo otros países que hacen muy bien la orientación académico-profesional? Y así es como descubrimos el modelo Good Career Guidance impulsado por la Fundación Gatsby. Ahora os contaré un poquito en profundidad, pero ya os avanzo que desde ese momento iniciamos un proceso de contacto, colaboración y adaptación de todo ese modelo y ese proceso y ese modelo de éxito en Reino Unido, cómo iniciamos un proceso de adaptación al contexto español y bueno, que recientemente hemos iniciado. Básicamente, el modelo Good Career Guidance lo que propone es un marco de referencia de calidad en la orientación. La orientación habitualmente es un concepto un poco difuso, está muy fragmentado, entonces los centros educativos y la sociedad en general necesitan saber a qué nos referimos con orientación académico-profesional. Para ello hicieron una investigación también en los países de la OCDE e identificaron 6 países que lo hacían muy bien. Esos países fueron Canadá, a ver si lo recuerdo, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Hong Kong, y entonces vieron cuáles eran las claves del éxito en cada uno de estos países para
desarrollar lo que acabó siendo los Gatsby Benchmark. Digamos que son 8 áreas muy concretas que todo el mundo puede identificar muy bien qué hay que hacer para trabajar en cada una de ellas. Una vez definido el marco de actuación, también se dieron cuenta de que hacía falta, para que esto funcionase realmente a nivel sistémico en los centros educativos, que hacía falta una nueva figura profesional en el ámbito de la orientación. Una figura que complementase a esa figura de los orientadores y orientadoras de los centros educativos, que ya sabemos cuáles son sus tareas, y que asumiese unas funciones de liderazgo, coordinación, para que la orientación fuese un eje transversal y un pilar del proyecto educativo de los centros, y sobre todo para abrir las puertas del centro al exterior y establecer relaciones con organizaciones, empresas, asociaciones sectoriales del entorno, para poder generar actividades y oportunidades reales que los alumnos y las alumnas pudiesen asistir a empresas, hacer visitas a empresas, estancias formativas y relacionarse con profesionales realmente en activo. Este fue la figura, la denominaron como Career Leader, que seguro que os suena a muchos. Para testar la validez y cuál era la repercusión de este proyecto, pusieron en marcha un piloto en 16 escuelas del noreste de Inglaterra. La zona y las escuelas no fue una elección casual, sino que se trataba de escuelas en contextos socioeconómicos de perfil bajo, con situaciones de vulnerabilidad y abandono escolar. Y entonces el proyecto no solo incidía en, no solo era un mandato de por qué hay que hacer las cosas bien y cómo se hacen, sino vamos a ver si realmente, si los alumnos y las alumnas reciben más información, tienen un contacto más directo con el contexto profesional y reciben una orientación más personalizada, si realmente esto impacta en sus aspiraciones profesionales y de esta manera repercute en esas oportunidades profesionales futuras. Los resultados fueron muy buenos, se vio claramente que en cuestión de unos años los centros habían evolucionado muchísimo a nivel de innovación educativa, que la formación del profesorado en general de asignatura en materia de orientación y esa inclusión de la orientación, esas pinceladas de vincular las asignaturas con la aplicación práctica, con profesiones concretas, tenía mucho impacto en el aprendizaje significativo de los alumnos. ¿Para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo? Y también fortalecía muchísimo esas relaciones intracentro, para poner la orientación en el centro, pero sobre todo esas relaciones nuevas, abiertas al exterior. Y bueno, con estos resultados, el proyecto pasó a formar parte de la política educativa en 2018, con lo cual a nosotros nos es un súper ejemplo y que estamos en un proceso, de hecho estamos en una fase muy incipiente. Pero lo que hemos ido haciendo durante estos años ha sido un proceso de adaptación y de transferencia de conocimiento. Y aquí os pongo un poco cuál es la analogía de los Gatsby Benchmark. Nosotros desarrollamos el modelo Excellence, que está dividido en 10 claves, añadimos un par de claves más de las que definieron en Inglaterra. Para llegar a estas 10 claves no lo hicimos solos, sino que iniciamos también una fase de contraste y testeo con expertos del sector educativo a todos los niveles, desde profesorado, equipos directivos, académicos, y entre todos acabamos definiendo esas 10 claves de referencia y los indicadores, las preguntas que contrastan lo estamos haciendo bien o tenemos áreas de mejoras en cada una. De la figura del career leader, nosotros estamos en este momento impulsando y formando a este nuevo perfil que hemos denominado coordinador y coordinadora de estrategia académico-profesional, el CEAP. Espero que dentro de un tiempo la palabra CEAP resuene en ciertos entornos, por lo menos. Y de ese proyecto piloto, nosotros también hemos iniciado nuestro propio proyecto piloto que se llama Excellence, Escuelas que Inspiran, y ahora os voy a contar un poquito más sobre esto. Modelo Excellence, ¿qué es? Pues un modelo de referencia que proporciona una visión innovadora y estratégica para los centros educativos. Define 10 claves y proporciona a los centros una herramienta de autoevaluación que es gratuita y online en excellence.es,
De esta manera los centros pueden hacer un primer contraste y ver de qué manera están cumpliendo cada una de esas claves, porque van a recibir un informe personalizado que les dice, que indica, bueno, qué nivel de progresión, ¿no?, de consecución de objetivos tienen en cada una de ellas. Pero no solo eso, sino que también les devuelve una serie de recursos, buenas prácticas y recomendaciones para poder avanzar en ellas. La idea no es que esta evaluación sea una foto fija de aquí, en este punto estoy y aquí nos vamos a quedar. Para nada, se trata de iniciar un proceso de mejora continua. Y por eso un elemento clave también es que está dirigida a departamentos de orientación, pero también a los equipos directivos. Sin el apoyo del equipo directivo es imposible que un proyecto cale de manera transversal en el centro. En esta ruleta, estas son las famosas 10 claves que os estaba avanzando. Como veis, se ve de manera súper clara, son áreas muy concretas que a su vez podemos identificar en áreas un poquito más grandes, que, bueno, en función del código de colores, voy a pasar un poco por encima. Hay claves que tienen que ver con la evaluación, coordinación, con esa coordinación estratégica intracentro, con esa involucración de todos los agentes que os venía contando. Otras que tienen que ver con el alumnado y las familias como agente activo en la orientación en sus casas, pero también de cómo se relacionan y cómo participan en el contexto de los centros educativos, el alumnado, cómo el alumnado tiene que recibir una orientación muy personalizada. Cada uno somos un mundo, tenemos gustos, necesidades e intereses muy distintos, con lo cual amerita que se dedique tiempo y que los orientadores y orientadoras puedan dedicar ese tiempo. También hay un área específica que tiene que ver con el contenido curricular, cómo infusionamos es la orientación en cada una de las asignaturas. ¿Cómo se hace? Se trata de, pues eso, dar el contexto un poco profesional, qué profesiones están asociadas a estas áreas, para qué sirven estas herramientas concretas que estamos trabajando a nivel teórico en las clases. Y como veis, también hay un peso muy importante de casi un tercio de estas 10 claves que tiene que ver con el mundo profesional. Como os decía, el acercamiento entre el mundo educativo y el mundo profesional es cada vez más importante. Hay estudios, la OCDE lleva muchos años trabajando en esta temática y hace unas semanas han publicado un informe que evidencia que los alumnos y alumnas que han recibido orientación profesional, información de mercado, nuevas profesiones y demás, tienen... ¡Wow! Vale, voy a acabar con las claves, no pasa nada. Realmente experimentan, tienen una trayectoria profesional más exitosa. Y esto tiene que ver con muchos factores. Ha sido un estudio longitudinal a lo largo de 10 años de cómo esa información, de cómo esas experiencias, de entender realmente cuál es el día a día en cada profesión, realmente repercute para bien en que los alumnos puedan tomar decisiones, teniendo en cuenta autoconocimiento, reflexión, exploración del contexto, ver qué oportunidades, a qué formaciones puedo acceder y a qué profesiones puedo llegar. Y, por supuesto, los itinerarios posobligatorios, la oferta formativa ya no se reduce a caminos lineales, la pregunta ya no es si voy a la universidad o estudio un ciclo de formación profesional, las posibilidades se han multiplicado, con lo cual los alumnos tienen que ser conocedores de ella. Y, bueno, esto lo puedo guardar para otro momento y ya os hablaré del proyecto piloto. Muchísimas gracias y... María. Muchas gracias. Gracias, Sara. Y bueno, nos has dejado con la intriga, ¿eh? Te lo tengo que decir. Bueno, María, cuando quieras, adelante. Hi everyone. Thank you. Buenos días a todos y gracias por organizar este evento. Es una oportunidad fantástica poder vernos cara a cara, algo que antes era normal. Voy a dar mi presentación en inglés porque lamentablemente no hablo español, pero intentaré hablar un poquito más despacio para los fantásticos intérpretes que tenemos para que puedan traducir la sesión. ¿Se puede poner mi diapositiva?
Perfecto. Vengo de Chipre, del Instituto de Estudios de Género, en Sami Nicosia. Somos una ONG pequeña y trabajamos en igualdad de género y derechos de las mujeres. Estamos afiliados a la Universidad de Nicosia y trabajamos para combatir todas las desigualdades de género y luchamos por los derechos de las mujeres. Y hemos entendido que en los últimos 21 años hemos entendido que la educación es una gran herramienta para este objetivo. Me han pedido que realice un análisis de género de la educación y las opciones de carrera profesional y hablar de la segregación de género y que sea un poco práctica, me han pedido. Así que bueno, voy a hablar de dos proyectos recientes en los que hemos participado. Uno de ellos es el proyecto de Libre para Elegir, con la coordinación de la coordinado con la Universidad de Valencia aquí en España. Y lo que hemos intentado hacer en este proyecto ha sido elegir, intentar identificar esas actitudes y comportamientos que perpetran esos estereotipos de género y realizan una segregación de género y también en la elección de carreras profesionales. Así que nos hemos centrado en lo que la gente cree y por qué hacen esas opciones, esas elecciones con los proyectos. Hemos tenido entrevistas a fondo con personas jóvenes y con entrevistadores profesionales. Y luego, con el otro proyecto, con Gender Ed, también así tiene un elemento de investigación. Y hemos estudiado la estructura de las escuelas para ver cómo los estereotipos de género están reforzados o, sobre todo, más importante, cómo se trabaja contra ellos. Y en esto es en lo que tenemos que seguir centrando nuestra investigación a partir de ahora, en esas prácticas para luchar contra los estereotipos de género. Luego los explicaré. Sé que conocen muy bien la segregación de género, pero para que quede claro este concepto, estamos luchando contra estos estereotipos de género y la segregación de género porque esto limita las posibilidades de las personas. Adoptamos decisiones muchas veces, a veces no basado en nuestra preferencia personal, sino en base a nuestras ideas estereotípicas sobre nosotros mismos. Y esto nos lleva a una segregación horizontal en la que tenemos sectores dominados por las mujeres o dominados por los hombres. Y tenemos esa segregación vertical con el fenómeno del techo de cristal en la desigualdad de género. Y a veces, y la mayoría de veces, este techo de género significa que a las mujeres se les paga menos. Y esto tiene un impacto en toda su vida. Y por eso tenemos aquí una gran diferencia de género. Y hay muchas mujeres que por encima del 65% son pobres y están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. ¿Y cómo hacemos esas decisiones? ¿Cómo elegimos nuestra carrera profesional? Lo que hemos identificado en nuestra investigación es que decidimos en base a nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestros talentos y también en base a lo que creemos de las profesiones, de cuáles creemos que son las habilidades que hacen falta para ser un buen profesional en cada campo. Nuestra estimación sobre nuestros talentos personales y sobre los talentos que se necesitan para las profesiones son muchas veces estereotípicos. Cuando preguntábamos a la gente que identificara cuáles eran los talentos para los sectores dominados por hombres y por mujeres, hemos visto estos estereotipos que se conocen muy bien. Por ejemplo, a los hombres se consideraba que son muy trabajadores, impacientes, que tienen mucha confianza, fuerza física y que son prácticos a la hora de pensar. Mientras que las mujeres serían más sensibles, tienen más empatía, son más sociales. Y es una idea muy dominante, este instinto materno, que lleva a ciertas profesiones porque nos ven como una extensión de su rol materno, como por ejemplo para ser profesoras. Antes se consideraba que podían hacer multitasking o hacer varias tareas a la vez, mientras que antes se decía que el hombre solo puede hacer una tarea a la vez, lo cual
estereotipo muy común. Y como decía, esto nos lleva a diferentes elecciones. Por ejemplo, la noción de que el pensamiento práctico es inherente a los chicos, eso puede afectar a sus elecciones. Y esto lleva a algunas profesiones específicas. Y yo considero que también tenemos estereotipos sobre nosotros mismos, como hombres y como mujeres. Y también tenemos estereotipos sobre las profesiones y de lo que se necesita. Voy a daros un ejemplo de nuestra investigación. Por ejemplo, la sensibilidad y la empatía. Era uno de los talentos principales que se consideraba que era como muy necesario para las mujeres, por supuesto. Por ejemplo, para psicología o para profesores de guardería y profesores en general. Pero si lo pensamos bien, otros sectores dominados por los hombres, como por ejemplo la política, dominados por los hombres, también requiere esta sensibilidad y esta empatía. Y por eso creo que hemos sufrido mucho a lo largo de la historia de políticos que no tenían esa empatía, no tenían esa sensibilidad. Por eso creo que tenemos que cuestionar los retos a los que nos enfrentamos, que tiene que tener cada profesional. Y vamos a ver un ejemplo muy típico para mostrar esto. Esa es una matemática muy famosa, Diana Tamina, que entró en un mundo dominado por los hombres y fue capaz de resolver un problema geométrico muy importante. Y esta mujer de Letonia consiguió resolver esto y lo resolvió gracias a su pensamiento con el punto. Ella hacía punto y le dijo: "Ah, tienes que dejar las matemáticas porque esto no tiene nada que ver con el punto". Y ella respondió: "Bueno, pues no tenéis ni idea de lo que son las matemáticas", porque ella resolvió este problema de geometría solucionándolo con un enfoque pensando precisamente en el punto. Así que con esto ella demostró que puede aplicarlo y adaptarlo, y con esto resolvió este gran problema matemático. Los estereotipos no son fáciles de identificar, porque en base a esta cita importante, dice: "No vemos lo que no vemos y lo que no vemos no lo vemos". Y esto nos impacta mucho y de muchas formas. En nuestra investigación también hemos visto que en las escuelas, que por ejemplo entrábamos de forma muy silenciosa, estábamos atrás en el aula intentando identificar cómo son los estereotipos de género, y había una profesora o un profesor que le pidió a un chico que girara el proyector. Le dijo: "Nicolás, ¿puedes girar el proyector? Porque es el más alto de la clase". De repente las chicas se rieron y dijeron: "Señores, él es más alto de los chicos, pero hay chicas más altas que él". Y uso este ejemplo para mostrar lo fuertes que son los estereotipos en nuestra mente, que incluso afectan a lo que vemos delante de nosotros. Las escuelas transmiten valores y modelos que a veces refuerzan estos estereotipos, aunque podrían ser un espacio para luchar contra esos estereotipos, y por eso esta es nuestra gran herramienta para luchar contra los estereotipos de género. Pero hemos visto esta relación binaria chico-chica, que ha sido muy obvia en las escuelas, y vemos a niños y niñas muy jóvenes que se les fuerza a elegir diferentes colores, diferentes juegos, diferentes intereses en base a su género. Y lo que también hemos visto es que los estudiantes aprenden muy claramente en la escuela desde que son muy pequeños, y ahí aprenden cuál es el género más valioso y más importante en la historia, en la ciencia, en los deportes, en la política, en el arte, en la poesía. Y si aumentamos esas oportunidades de uno de los géneros, al mismo tiempo estamos reduciendo la oportunidad del otro género. Y por eso hemos descubierto
que las mujeres tienen roles suplementarios en la historia, y esto lo vemos en la escuela. Y me sorprende, ¿por qué no cuestionamos eso? Porque yo no recuerdo a nadie en mi clase y no he observado a nadie en las escuelas que pregunte, ¿dónde están las mujeres? ¿O dónde estaban las mujeres en la historia, por ejemplo? Las relaciones de poder de género no están normalmente en el currículum, pero normalmente están en la geografía de las escuelas también. También se ve aquí esta diferencia de poderes. Y aquí también está a lo mejor la realidad. Pero tenemos un espacio dominante, que es el campo de fútbol, que es un espacio dominado por los chicos. Y hemos visto incidentes en los que a veces los chicos mantienen su espacio y utilizan incluso un acoso sexual. Y es interesante observar que es justo el mismo mecanismo que utilizan los políticos para salvaguardar su espacio también en el Parlamento. Es el mismo mecanismo. Hemos visto incidentes de acoso sexual cuando las chicas alzaban su voz y no deberían hacerlo en el Parlamento. Así que es súper útil examinar estos mecanismos, porque si queremos luchar contra los estereotipos de género, tenemos que conocer muy bien cómo se manifiestan y cómo es esta relación de poder entre ellos. Nuestra investigación fue muy positiva y a mí me gusta ver el vaso medio lleno, porque hemos visto incidentes de profesores cuestionando esto en las escuelas. Por ejemplo, había un debate en Italia sobre la Revolución Francesa, pero siendo más críticos, explicando cómo eran los derechos humanos. Y en Chipre, por ejemplo, no se hablaba de esto en el currículum. Y en la clase de griego, del idioma griego, los estudiantes aprovechaban esta oportunidad para hablar de la libertad, para hablar de los derechos de las mujeres, en este caso, por ejemplo. Y hemos visto también estudiantes luchando contra los estereotipos de género. Por ejemplo, cuando algún profesor les dijo que las mujeres deberían de hacer ejercicios más fáciles, hemos visto la reacción de los chicos. Así que siempre es una negociación entre las estructuras de poder y los estereotipos de género. Y por eso creo que deberíamos de tener más información sobre esto y aprovechar lo que tenemos. Hemos desarrollado, y estoy seguro de que muchos de los compañeros lo conocen y han desarrollado también otros proyectos brillantes para luchar los estereotipos de género. Y hemos visto que se puede combatir estos estereotipos de género, pero para esto necesitamos una educación no formal. Necesitamos juegos, necesitamos aplicaciones, necesitamos cosas que sean interesantes y atractivas. Y salir de ese conocimiento estructurado y de la forma en la que se enseña tradicionalmente. Por eso hemos entendido que a los niños les encanta hablar de ellos mismos y sobre su género, y hemos tenido una experiencia muy positiva, por ejemplo, yendo a una escuela en la que presenté el proyecto, y un estudiante me dijo, cuando yo estaba en la escuela anterior, nosotros implementamos uno de tus proyectos con nuestro profesor. Nosotros siempre trabajamos con profesores porque son multiplicadores, porque ya tienen esa relación con los niños. Esa chica me dijo, muchísimas gracias por darnos esa herramienta que es súper interesante para nosotros y que nos tiene en cuenta a nosotras. Y cuando me dijo eso, yo me sentí muy, muy responsable, pensando que tenemos que realmente defender esto y ofrecer esas herramientas que sean útiles y que los estudiantes vean que les tenemos en cuenta, a diferencia de lo que suele ser el sistema de educación tradicional. Y para concluir, porque sé que solo me queda un minuto y para mí el tiempo es importante, lo que necesitamos es un gran espacio para debatir entre nosotros, y necesitamos, y bueno, sabemos que tenemos un gran valor en los proyectos y las intervenciones en la educación no formal, y quizás tenemos que seguir explorando y seguir tratando este tema más adelante. Espero que haya un debate sobre esto después, pero realmente creo que siempre y siempre tenemos que ser políticos, tenemos que defender una transformación organizacional y tener esos efectos, porque considero que los efectos de cualquier intervención
va a ser siempre parte de estas desigualdades que están normalizadas en nuestra sociedad ahora mismo, en la educación y la sociedad. Así que les invito a que tengamos luego la oportunidad de tener un debate en torno a esto y a imaginar un proyecto en el que también tengamos este aspecto político de defender este cambio estructural social desde la educación temprana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas, también por adaptaros a los tiempos, que cuando uno tiene mucho que contar el tiempo vuela, así que muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar este bloque, no nos gustaría dejar de hablar de las microcredenciales. ¿Habéis escuchado hablar sobre ellas? ¿Sabéis lo que son y sabéis cómo pueden ser útiles para el empleo inclusivo? Bueno, pues sobre esto nos va a hablar Urs Hauenstein. Es profesor de gestión y educación para el futuro en Lincoln International Business School en la Universidad de Lincoln. A continuación vamos a conectar con él a través de la pantalla, a ver si tenemos esta llamada preparada. Hi, good morning. Hola, buenos días. Es un gran placer hablar contigo desde España. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Me ha encantado la conferencia y me gustaría estar aquí también con ustedes. Siento conectarme desde Zoom. Por favor, tiene la palabra. Creo que puedo compartir mi pantalla. Muy bien. Voy a hablarles sobre microcredenciales para un empleo inclusivo. Y como pueden ver en las tres imágenes, el futuro de la educación, por supuesto, depende de las necesidades de una revolución verde hacia la que nos encaminamos. Lo saben, han sido testigos de la COP26. Vamos también hacia una revolución digital, por supuesto, donde la tecnología y las nuevas tecnologías y la tecnología de inteligencia artificial, los robots, se impondrán. Pero tenemos también que encontrar una gran prioridad para darle a la inclusión. Me ha encantado esta conferencia porque la inclusión social es una de nuestras necesidades principales de cara al futuro. Las microcredenciales no son únicamente un proyecto pequeño, sino que son un proyecto de gran envergadura, un proyecto necesario, urgente. No voy a darles un enfoque internacional, sino un enfoque desde la Unión Europea. También un enfoque desde la OCDE. Todos estos enfoques son comunes. Insisto, hablaré sobre las microcredenciales desde la perspectiva europea de la Agenda de Capacidades Europeas, la Área de Formación Europea, proyecto que se tiene que lograr antes de 2025 y el Programa de Educación Digital. Las microcredenciales son esenciales para la recuperación económica verde y la transformación digital. Los foros económicos aseguran que el 50% de los empleados tendrán que cambiar su puesto de trabajo o su perfil laboral en los siguientes años. Debido a estos cambios, tenemos que realizar una serie de ajustes. En 2030, se espera que 1 millón de puestos de trabajo en la Unión Europea se creen debido a la descarbonización. También el 90% de los puestos de trabajo necesitan nuevas competencias digitales. Y, por supuesto, existe un desequilibrio entre la demanda y la oferta de competencias y personal cualificado. Así que tenemos que actuar. Pero nos enfrentamos a una serie de problemas. Llevo trabajando con las microcredenciales varios años, como en calidad de experto.
también como un investigador, y me he dado cuenta de los problemas que tenemos que tener en cuenta. Así que uno de los problemas principales, por supuesto, es de carácter político. Un desafío político. Cada vez hay más personas que tienen que actualizar sus conocimientos, sus competencias. Nos encontramos en un momento de una tesitura bastante difícil, así que para recuperarnos de estos problemas, necesitamos microcredenciales, que están aumentando exponencialmente el número en todo el mundo y en Europa. Y los expertos insistimos en que tenemos que apoyar esto. Muchas veces el papel de estas microcredenciales no está muy claro, debido a los diferentes proveedores de microcredenciales en la educación universitaria y también en el sector privado. Nos centramos en la calidad, el reconocimiento, la transparencia y la transferibilidad de estas microcualificaciones entre países, sectores laborales y también de un puesto de trabajo a otro. Ya lo habrán oído hablar en el FMI, pero también se dice en Naciones Unidas y también en el seno de la Unión Europea. Se ha oído hablar de este concepto de up-reskilling. Hablemos primero de skilling, de adquirir competencias. Muchas personas no tienen la capacidad de acceder a una educación adecuada, pero como decía, muchos puestos de trabajo tienen que reinvertirse, lo que llamamos upskill. Y por supuesto, la tecnología afectará a los puestos de trabajo. Y aquí tenemos una oportunidad para renovar estos puestos de trabajo, lo que conocemos como reskill, para cambiar nuestro perfil laboral de cara al futuro y también adaptándonos a las nuevas necesidades. Así que las microcredenciales nos permiten tener una herramienta flexible para renovar nuestras competencias, para adquirir competencias de una forma armónica y específica orientada a las competencias emergentes. Y ya voy resumiendo. Las microcredenciales, en resumen, o como se dice en inglés, en una cáscara de nuez. Las microcredenciales son esenciales para apoyar el mercado laboral, los puestos de trabajo. Y podemos encontrarlas en seminarios, en campos de entrenamiento, en talleres en empresas, y son el resultado de la combinación de educación no formal. Hemos hablado también de la educación formal, que también se combina en este ámbito. Son una herramienta adicional y representan una gran posibilidad. Las microcredenciales también son expedidas por diferentes entidades como universidades, diferentes organizaciones educativas, empresas privadas, cámaras de comercio, asociaciones de comercio, ONGs, etc. Y las necesitamos a todas, porque insisto, tenemos que cambiar el 50% de los perfiles de puestos de trabajo en todo el mundo. Se trata de un cambio radical. Echemos un vistazo a la definición que se le da a las microcredenciales desde la Unión Europea. La microcredencial es la prueba de los resultados del aprendizaje de una formación corta. Y estos resultados de aprendizaje tienen que seguir una serie de estándares transparentes. Esto, insisto, se trata de cursos muy cortos. Y por supuesto también se trata de personas que tienen que volverse a formar. Y para ello, para estas personas que se están formando, necesitamos un certificado para que se les reconozca esta formación, para que puedan utilizarlo prácticamente.
Así que necesitamos estos documentos que certifiquen desde un marco y tenemos que decidir ese marco. Un marco que decida cuál es el contenido, cuáles son los métodos, que especifique cuál es el marco que se haya empleado, los créditos, etc. Estas microcredenciales se pueden compartir, se pueden transferir y también se pueden combinar con otras credenciales o otras cualificaciones. Y tienen que respetar una serie de estándares de calidad que hayan sido establecidos previamente. ¿Y cuál es el ámbito de trabajo de la Unión Europea en esto? Saben que desde el plan en Bolonia se ha creado un currículo para el futuro. Bolonia nos ha dado una serie de herramientas y entre ellas tenemos una serie de marcos sobre competencias. Esto, por supuesto, es el inicio, el pilar. Pero también tenemos que destacar los NQFs, que son los marcos nacionales de cualificación. Y no podemos olvidarnos de los EQFs, que son los marcos europeos de cualificación. Estos son los estándares que especifican los contenidos de aprendizaje. Y después, cuando demos el certificado, necesitamos saber cuál es el valor de este certificado. Los estándares de calidad van a definir cuántos créditos se otorga a cada uno de ellos. Y esto es algo que estableció el Plan Bolonia, el sistema de créditos, el programa europeo de transferencia de créditos, que ahora mismo es pionero a nivel mundial y que define los contenidos de aprendizaje. Así que el reconocimiento es esencial para seguir la formación con propósitos de mejorar en el puesto de trabajo. Así que cuando nos desplacemos a otros países, nos darán también la posibilidad de almacenar toda esta serie de microcredenciales, siendo esto un gran incentivo. ¿Y cuál es el procedimiento que está siguiendo la Unión Europea, además de, por ejemplo, la OCDE y el resto de instituciones socias a nivel mundial? En 2019 llevamos a cabo una consulta con expertos en educación, formación, también con actores del mercado laboral. Hubo una discusión sobre los papeles en la inclusión, gestión de la calidad, estandarización, validación y análisis comparativo, así como reconocimiento. Y ahora en 2021, en diciembre de 2021 más específicamente, la Unión Europea y la Comisión han dicho que en enero, como muy tarde, aunque espero que sea en este mes, el Consejo Europeo lanzará una recomendación a los Estados miembros y a los agentes sociales con los siguientes pasos a dar y con las posibilidades que nos ofrecen las microcredenciales. Así que muy pronto tendremos todos estos objetivos con los siguientes pasos para poder aplicar todo esto en el ámbito del empleo. Algo de especial importante para la inclusión y también para el empleo. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero que tengamos una próspera transformación en pos de la inclusividad en nuestros puestos de trabajo gracias a las microcredenciales. Doy las gracias especialmente a Chiara Riondino de la Comisión Europea y a Anastasia Pouliou de CDPOF, que me han provisto de ingentes cantidades de información con las que me he podido documentar en el ámbito de las microcredenciales. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahora preparaos porque José os va a hacer una serie de preguntas. Son preguntas que, por supuesto, tienen respuesta y que esperamos aclarar ahora en los próximos minutos. Es una cascada de preguntas que voy a disparar muy rápido para que las penséis en 2 o 3 segundos, pero a continuación los expertos que se van a sentar aquí en la mesa con Laura van a responder, ¿no?, a esas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál creéis que son los factores que influyen en la empleabilidad? Por supuesto, una buena educación de base, formación, amplia experiencia profesional. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Pero qué sucede cuando no nos encontramos bien mentalmente o anímicamente? O incluso, y yo esta no me la había planteado, ¿qué papel puede jugar una alimentación saludable en la empleabilidad? Si es que juega algún papel, ahora lo vamos a comprobar. ¿Pero qué pasa cuando la vida, por ejemplo, nos da un giro de 180 grados y todas las capacidades que teníamos hasta ahora se han quedado desfasadas? O ya una última, ¿qué pasa cuando tenemos 40, 50 o 60 años, como el caso de Raúl, que comentábamos al principio de esta jornada, y el mercado ya no nos da oportunidades? Bueno, pues son preguntas que dejamos ahí encima de la mesa y que ahora vamos a responder. Son cuestiones que José pone sobre la mesa, que son muy interesantes y que vamos a hablar sobre ellas ahora en los próximos minutos. Para eso voy a llamar al escenario a Antonio Vargas Brizuela, responsable de Nutrición y Salud en Acción contra el Hambre. Y también vamos a conectar también de forma online, aquí a través de la pantalla, con Mark Pearson, director adjunto de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está conectado, aquí le veo, ya está conectado con nosotros. Y aquí detrás de mí también está Pirita Buorinen, coordinadora para la implicación de las empresas en el desarrollo de competencias en European Training Foundation. Bienvenidos a los tres en este formato híbrido al que ya nos hemos acostumbrado tanto durante la pandemia, ¿verdad? Bueno, me voy a sentar aquí porque yo me gusta sentirme como en casa. Hemos movido las butacas, espero que desde casa nos veáis bien también. Y me gustaría empezar por Marc. Me gustaría preguntarte lo que nos comentaba antes José, ¿no? ¿Cómo afecta la salud mental al empleo? ¿Nos puedes dar algunos datos sobre esto, por favor? Wonderful, yes. Muchas gracias, es una pregunta muy buena. Siento mucho, antes que nada, no estar ahí con ustedes. Creo que una de las cosas a destacar es una historia. En los 90 y en los 2000, cuando nos preguntamos cómo podemos ayudar a aquellos que están en exclusión social, aquellos casos más difíciles, para que puedan participar en el seno de la sociedad. Teníamos 28 países que estuvimos discutiendo sobre esto. Hicimos unos informes muy detallados con una serie de políticas que propusimos, políticas sociales. Y sabe, algo que ocurrió prácticamente en todos los países es que llegó un momento en el que una persona me dijo, sabe, es muy difícil. No se trata únicamente de las competencias, sino que no saben cómo comportarse. Y muchas veces es que ni siquiera se levantan por la mañana para ir a una cita, si por ejemplo tienen una entrevista de trabajo, y tenemos que sacarles literalmente de la cama. Así que, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de personas? Y echando un vistazo a esta experiencia, creo que vemos qué es lo que está ocurriendo. Este tipo de personas, muy a menudo, lo hacen por su propio pie. Y esto hace muy difícil que comiencen a participar. Es muy sencillo ir a una entrevista de trabajo, pero muchas personas no lo hacen por la depresión. Así que estuve intentando aconsejar a muchísimos países para ver qué se podía hacer y cómo podíamos motivar a estas personas que quedan excluidas de la sociedad. Y desgraciadamente muy pocas veces abordaba la cuestión de la salud mental.
o, por ejemplo, las adicciones. Por lo general, en las décadas de los 90 y los 2000, nadie hablaba sobre los problemas de salud mental. Creo que ahora hemos dado un paso adelante y vemos cuán importante es la salud mental y cuán importante puede ser esta barrera para acceder a un puesto de trabajo y para integrarse plenamente en la sociedad. En las preguntas antes el presentador ha mencionado cuán importante es la salud mental y de hecho tenemos estadísticas por países europeos. ¿Sabían que las diferencias en materia de oportunidades en empleo es de hecho tan importante como, por ejemplo, el aspecto de la salud física? Y de hecho, si hablan con ministros de Economía, de Finanzas, sobre si tienen planes de acción para mejorar la productividad, todos y todos hablarán sobre competencias. Y obviamente tenemos que hablar sobre esto. No digo que no. Es un asunto muy, muy importante. Pero muy pocas veces, en contadas ocasiones hablaremos sobre salud mental. No se ve como un aspecto a tratar desde la economía. Voy con las estadísticas. El coste de la mala salud mental es aproximadamente del 4,2% del PIB. Y esto se debe sobre todo a bajos niveles de empleo y de productividad. Y si tenemos mala salud mental, tenemos un 20% menos de posibilidades de estar empleado. 20% menos de posibilidades que una persona que tenga las mismas competencias que nosotros pero que goce de buena salud mental. Y no me estoy refiriendo a personas con problemas muy serios de salud mental, como esquizofrenia, paranoia, sino de personas normales que tengan problemas comunes de salud mental, como por ejemplo ansiedad o depresión. Y creo que todavía podemos hacer mucho para apoyar a estas personas. Recuerden, 20% menos de posibilidades. En España un 24%. Tienen 50% menos de posibilidades de tener ayudas que personas que gocen de una buena salud mental. En la OCDE estamos intentando echar un vistazo a todas las políticas, ver qué países lo están abordando para dar recomendaciones. Pero lo que es obvio es que los sistemas de salud nacionales pueden hacer mucho más. Necesitamos más políticas, políticas de educación, políticas públicas, y algunos países ahora mismo están haciendo unas políticas increíbles. Y también necesitamos mejorar el sistema de ayudas estatales. Esto es lo que tienen que hacer generalmente los países de la OCDE para mejorar las oportunidades para las personas con problemas de salud mental. Y la mayor parte de nosotros seguimos ignorando los problemas de salud mental. Y de hecho, se está haciendo muchos avances desde el sistema de educación. Creo que uno de los mensajes que tiene que salir de aquí, siendo claros, es que una mala salud mental se necesita para trabajar. Y el trabajo mejorará nuestra salud mental. Hay muchos profesionales de la salud que dicen a estas personas que no tienen que buscar un empleo, pero tenemos que cambiar también esa actitud. Y es un giro que tendríamos que hacer en la mayoría de países. Por lo general, tenemos que hacer más por aquellas personas que no están empleadas, identificar si se trata de un problema de salud mental, si la salud mental es
una de las dificultades que les impiden encontrar un trabajo. Recalcar también que muchos países se centran en las personas que están fuera del mercado laboral. A veces se fijan en el sistema de se fijan en la salud mental, pero únicamente como una discapacidad. Y sí, existen estos casos, pero no es el caso de la mayor parte de los casos. Los sistemas de seguridad social tienen que invertir dinero en mejorar las competencias de todas estas personas, personas que también sufren de ansiedad o depresión. Cuando hablamos de personas con una mala salud mental que no están empleados y que se benefician de ayudas sociales, únicamente un tercio de estas son ayudas de discapacidad. Y esto es porque los países se centran en personas con largo desempleo. Podría decir mucho más, pero creo que tenemos poco tiempo. Así que el mensaje que quiero lanzar es que una mala salud mental es una de las formas que evita que las personas accedan a los puestos de trabajo, y tenemos que cambiar esto. No nos hemos fijado en este problema en el pasado, y de hecho, que estas personas trabajen es lo mejor que podemos hacer para que mejoren su salud mental. Muchísimas gracias por su atención. Qué importante es hablar de la salud mental y hacerlo visible en un foro como este. Vamos a seguir hablando de salud, pero en esta ocasión lo queremos enfocar más a la alimentación, a los hábitos de vida, y para ello contamos, como decíamos, con Antonio Vargas Brizuela, que es responsable de Nutrición y Salud en Acción contra el Hambre, y queremos saber precisamente eso, ¿no? Pues cómo afecta la alimentación y cuál es nuestro estilo de vida en la empleabilidad. Cuéntanos. Vale, pues lo primero, muchas gracias y hola a todas y a todos. Ayer cuando me estaba inscribiendo, fui el último en inscribirme, pero me di cuenta de la magnitud de este evento, con lo cual no me tiemblan las piernas, pero voy a intentar ser muy concreto en al menos transmitir dos de las 1000 dinámicas que se producen alrededor de este binomio de la empleabilidad y la salud, ¿no? La actitud hacia la salud positiva, la salud, la buena salud. Recientemente ha habido un artículo sumamente interesante y muy gráfico que representa los ecosistemas alimenticios. Y esta palabra o este término, que no es nuevo, viene acuñándose desde hace más de 20 años, juega un papel importante en entender esta relación entre salud y empleabilidad. De las múltiples dinámicas hay algunas que son sumamente retroalimentadas entre ellas. Y os voy a intentar narrar dos que a mi parecer son novedosas e innovadoras a la hora de pensar, ¿no?, en posibles soluciones. Las personas con bajos recursos son muy vulnerables a aquellas dinámicas que se retroalimentan de manera negativa, con lo cual en ese ecosistema de vulnerabilidad, en ese ecosistema alimenticio, el ser una persona vulnerable aún más cuenta con un factor para desarrollar aspectos como la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y aceptabilidad de productos sanos poco saludables. También hay que tener en cuenta que estos ecosistemas alimenticios normalmente están controlados por el sector privado, que es un sector, digamos, difícil de controlar en este ambiente de la buena alimentación. Dos dinámicas, y yo creo que con eso puedo contribuir a entender un poco hacia dónde podríamos ir con unas soluciones. Una primera dinámica se llama la dinámica o la ruta psicosocial. En esta dinámica hay que entender dos aspectos, el propio del ambiente alimenticio y el tiempo. Las personas en búsqueda de empleo
no disponen de tiempo, no les sobra el tiempo. Primero, porque esa búsqueda activa requiere de tiempo, y luego por otro factor. Las personas con bajos recursos, el porcentaje que tienen que dedicar a la alimentación es mucho mayor de las personas que tienen gran recurso. Y esto conlleva a adaptarse, a desarrollar unos mecanismos de adaptación que consumen tiempo. Realizar una dieta sana es posible con bajos recursos, pero sí que requieren de más tiempo, porque hay que buscar los productos fuera de tu entorno, hay que hacer una muy buena economía, y eso requiere de tiempo. El tiempo es un valor que hay que meter en esta ecuación de la ruta psicosocial. La no disponibilidad de tiempo, los bajos recursos conllevan, y estos entornos alimenticios, en alguna de las dinámicas poco saludables, a consumir los productos identificados como peores dentro de la alimentación, que son los productos ultraprocesados. Estos alimentos ultraprocesados tienen alta densidad de calórica, alto contenido en azúcar, sal y grasas. Y su consumo conlleva a segregar una serie de hormonas, como la dopamina y las endorfinas, que van directamente dirigidas a los centros de la felicidad. Las personas en búsqueda de empleo tienen también, como hemos oído, unos estrés psicosociales, unos miedos, unas atenciones diferentes y unos estados psicológicos negativos. Este consumo de los productos ultraprocesados y la generación de esas endorfinas o dopamina produce una sensación de liberación, de disminución de esos efectos psicológicos negativos. Y esto se retroalimenta, convirtiendo a la persona con baja empleabilidad y con estos bajos recursos en una persona que puede caer en una adicción al consumo de los productos ultraprocesados. Desencadena lo que creo que todos entendemos como enfermedades patológicas neurovasculares, cerebrovasculares, cardíacas, obesidad, enfermedades crónicas. Ese es el final de este ciclo, de esta dinámica perversa. Y por otro lado, la otra dinámica que quería compartir es una dinámica que se basa en la autoestima y en la confianza. También hemos escuchado que eso está deteriorado en las personas de largo recorrido, como la persona que mencionabas anteriormente. Claramente esa persona tiene un problema de autoestima y de confianza. Y eso finalmente redunda en los autocuidados. Los autocuidados es algo que si se trabaja y se concibe, se mejora y se potencia la empleabilidad. Esos autocuidados pueden derivar en dos vertientes. Una, en tener poco interés y dedicación por una dieta adecuada, y por otro lado, en un escaso interés por la práctica del deporte. El deporte es fundamental, la actividad física es fundamental, y vemos que se ha reducido por varias de las dinámicas, en concreto por esta, en las personas que buscan empleo. Otra, ¿no? Y cuando uno se siente bien consigo mismo, cuida su alimentación, tiene un estilo de vida saludable, hace deporte, pues al final, de cara a enfrentarse a una búsqueda de empleo, pues entiendo que es más beneficioso, por tanto, hay que cuidarlo. Bueno, a continuación volvemos a conectar a través de la pantalla con Pirita, que la hemos dejado ahí un poco en pausa, aunque seguro que está siguiendo este evento, nos está viendo en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Con ella queríamos hablar del aprendizaje a lo largo de la vida, cómo es importante para la empleabilidad. Con José antes lo ha expuesto aquí, ¿qué pasa más allá de los 40, 50, 60? ¿Podemos encontrar un trabajo en ese momento? Pirita nos va a hablar de todo esto y seguro que bueno, pues da unas pinceladas muy interesantes sobre este asunto. Good morning. Buenos días a todos. Primero quería, mi nombre es Pirita Borien y trabajo para la Fundación de Formación de la Unión Europea, DITF, que es la agencia de la Comisión Europea para el Empleo. Estamos físicamente en Italia y trabajamos en 29 países con la Unión Europea y con candidatos a la Unión Europea, y ofrecemos sistemas de formación haciendo un análisis de habilidades. Y también estamos empezando a trabajar en África subsahariana y en cuanto al aprendizaje.
de por vida y la empleabilidad a lo largo de los años. Esto sí que es importante, esta relación, y lo que puedo responder en breve es que es súper relevante. Y por supuesto, la última década, nuestros informes, los informes de la OCDE, en todos los informes se puede ver claramente que hay diferencias y áreas de mejora, y hay que ver cómo de importante es esto, por ejemplo, para las empresas. Y esto es muy importante. Hay que seguir desarrollando continuamente las habilidades. Y han habido grandes cambios, y estos cambios además han venido muy, muy rápidos. Ahora también con todas las habilidades digitales y con la transición verde y con otros fenómenos. Y esta priorización de trabajadores con estas nuevas habilidades y dar estas nuevas habilidades a los trabajadores con las habilidades digitales. Esto, por supuesto, cambia según los países y según las zonas y los países hay que centrarse en cómo trabajarlas, pero sí que hay deficiencia de trabajadores cualificados para las nuevas tareas. Así que el mayor indicador de la importancia de esto es que las empresas inviertan en formación y lo desarrollen en los empleados que ya tienen. Esto es dar habilidades a los trabajadores que ya tienen, pero también para los nuevos trabajadores que vengan. Porque a veces no vamos a encontrar al especialista que buscamos, sobre todo puede ser informática. Y muchas empresas tienen esa dificultad, que la mayoría de licenciados que entran a su programa de formación vienen de la universidad, de educación superior. Pero esto a veces no está adaptado a las necesidades de lo que necesitan en esa empresa, de lo que necesitan en informática. Así que esas empresas son las que, al final, son las que cogen a los estudiantes y le dan formación específica a los licenciados para, y a los que ya trabajan con ellos, para darles estas nuevas habilidades para que puedan entrar en este mundo dinámico para desarrollar este sector de digital. Y puede llevar 3 a 6 meses de formación a un empleado para poder estar al nivel de la competencia. Y en cuanto a la formación, las empresas invierten mucho en formación, y lo más grande es que son las empresas suelen tender a invertir más, pero también las empresas, las pymes, están empezando a invertir más también en formación porque han visto que tienen que seguir siendo competitivas y también tienen que mantenerse en el mercado, y por eso están dando formación a sus empleados cada vez más. Lamentablemente no tenemos muchos datos en microempresas y no sabemos cómo hacen esa formación. Solo hemos hecho algunas encuestas cualitativas, pero la mayoría de encuestas sí que se hacen pues con empresas más grandes. Pero cuando lo hemos hecho hemos visto la importancia de invertir en formación y aprendizaje formal y no formal en las pymes. Obviamente, algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las pymes a la hora de dotar de nuevas habilidades a los trabajadores es la limitación del tiempo y el acceso a la información. Y lo más lejos que estén las empresas de las ciudades grandes o de la capital, más difícil van a tener ese acceso a la información y a la formación. Parece que hemos perdido el sonido. Bueno, ha dejado de hablar. Oh, now I can. I lost you for a second. Sí, sí les escucho. Perdí el sonido un segundo, pero sí que les escucho. Okay, so. Lo importante del aprendizaje durante toda la vida, por supuesto, son ahora el avance tecnológico que requiere que tengamos que seguir formándonos continuamente. Por ejemplo, he trabajado en Ucrania en los últimos años y en una región especializada. Han decidido especializarse en esa región en innovación en fábricas, por ejemplo, fábricas de madera, y han trabajado mucho con la economía circular y el reinventar el diseño.
y con esta evolución a la dimensión digital, con esto el perfil de los profesionales en estas fábricas ha cambiado y la percepción de los trabajos en este sector ha cambiado. Antes se pensaba que era una fábrica sucia, con ruido, pero ahora ya la mayoría de trabajos que se hacen en estas fábricas o que se ofrecen son digitales, están relacionados con un diseño digital, con impresoras en 3D y asistencia a la fabricación. Así que ahora muchos de esos trabajos se han convertido en trabajos más atractivos para las mujeres, pero el problema es que hay muy poca concienciación del tipo de trabajos que están disponibles en el mercado, porque aún no existe esa perspectiva de tener el aprendizaje de por vida. Y estos trabajos, a veces, con frecuencia, cuando ofrecen mayores salarios, pues a veces no se ofrece formación para estos trabajos desde la educación pública. Solo las empresas privadas las que ofrecen esa formación dentro de las empresas. Pues habría que explorar cuáles son las oportunidades que podemos tener para las personas con mayores desventajas para poder entrar, para poder ir a trabajar a estas áreas en las que no hay oferta de formación reglada. Así que es súper importante el aprendizaje de por vida para poder estar al día con las nuevas tecnologías. Y la cuestión es que la educación formal y las habilidades también en la educación superior aún no están ajustadas con la necesidad de los mercados, y por eso las habilidades a las que se están preparando a los recién licenciados es con habilidades analógicas y no digitales. ¿Me escuchan? Me parece, Pirita, todavía tenemos tiempo para plantear una pregunta más a cada uno de vosotros. Podemos profundizar más sobre el tema. Si te parece, voy a plantear una pregunta más a Marc. Piensa lo que se te ha quedado ahí en el tintero y luego te haré una pregunta más. Vamos con Marc. Queremos retomar el tema de la salud mental. Y, bueno, nos gustaría preguntarte, Marc, ¿qué se puede hacer desde entidades sociales, qué pueden hacer las empresas, las administraciones públicas, bueno, pues para que las personas al final mejoren su salud mental? Y no sé si hay algún colectivo que esté más afectado. Cuéntanos un poco sobre esto. Muchas gracias por la pregunta. Lo más obvio es, por supuesto, reconocer la importancia de la salud mental antes de hablar de ella. Porque a diferencia de la salud física, la mayoría de empresas sí que hacen, y es obvio, pues cuando alguien tiene una enfermedad física es más obvio y se puede tratar el tema, pero en el caso de la salud mental hay un gran estigma en casi todos los países, así que a no ser que tratemos ese estigma y aceptemos que durante una vida típica una de cada dos personas tendrá algún problema de salud mental en algún momento. Y es normal que las personas tengan esos problemas de salud mental. Es común debido a todas las personas y es tan frecuente como el cáncer. Así que tenemos que empezar a hablar de esto. Y una vez que hablemos de esto y podamos identificar cuando las personas, por ejemplo, dicen, bueno, cuando tienen un bajo rendimiento en el trabajo o a la hora de buscar un puesto de trabajo, a la hora de aprender o estudiando, esto podría ser por una causa de salud mental. Esto es lo primero que habría que ver. Y en cuanto a cómo lo hacemos o cómo lo estamos haciendo, hay grandes problemas obvios que han venido con el COVID. Lo hemos visto en todos los países, que se ha duplicado la cantidad de personas que notificaban que tenían una mala salud mental. Y esto vemos que es, por ejemplo, mucho más frecuente entre las mujeres y entre los jóvenes. Y las mujeres jóvenes, por supuesto, tienen pues el doble de dificultad en este sentido después de la crisis del COVID. Así que lo que tenemos que hacer, por supuesto, cosas que hay que hacer en el sector de la sanidad y a nivel social, necesitamos sistemas de beneficios para que las personas puedan participar en programas para tratar estos temas de salud mental. Y también los agentes sociales y las ONGs. También creo que ya hay acciones que están realizando en muchos países, pero la salud mental está todavía por detrás de otras acciones en la sociedad.
que también tiene que resolver otros temas, pero muchas de estas intervenciones son muy baratas, porque a veces con frecuencia es solo pues algunas terapias de diálogo, no hay que buscar fármacos, es simplemente encontrar herramientas en las que las personas puedan hablar con expertos, aunque sea pues incluso online, aunque esté estructurado en remoto. Esto se ha visto y se ha evaluado y se ha visto que es muy, muy eficiente. Por eso la gran barrera que vemos es identificar quién necesita esta ayuda y a través de esas personas, estas herramientas de ayuda. Por supuesto, es difícil y en el trabajo es muy complejo, porque aquí tenemos que, sobre todo, acabar. En las empresas tenemos que tener incentivos para que los empleados y los directores, por ejemplo, cuando encuentren a alguien que tenga un problema de salud mental, su primer instinto tiene que ser, su primer instinto va a ser intentar que no sigan en la empresa. Y hay que acabar con esto. Esto es algo irracional, porque con frecuencia tenemos terapias para dar ese apoyo a esas personas y el coste va a ser mucho menor que despedirle. Va a ser mucho mejor que dejar de trabajar con esa persona. Así que hay que centrarse, yo creo, en los incentivos. Y esto ya hay muchos países que han empezado a hacer esto a la hora de hacerlo. Así que sí, nos quedan muchas cosas por hacer, pero lo más importante es tratar el estigma y reconocer los problemas de salud mental cuando existan. Gracias. Gracias, Marc. Definitivamente la salud mental es algo que todos debemos trabajar y al final todos debemos ser un poco, formar parte de ese motor del cambio y bueno, pues ayudar a visibilizarlo también. Volvemos ahora a Antonio aquí en el escenario y volvemos a retomar el tema de la alimentación. Nos gustaría saber cómo estáis trabajando desde Acción contra el Hambre para mejorar la empleabilidad a través de la alimentación y los hábitos de salud, los hábitos saludables. Vale. Nosotros ya tenemos un nombre que nos obliga a trabajar con un problema desde las causas hasta las consecuencias. Y esto lo hacemos desde hace, creo, 45 años en más de 40 países. Entonces, el bagaje o la experiencia, las lecciones aprendidas, el compartir, el trabajar con otros en tantos contextos diferentes, te hace ver y plantear una máxima, que es, si tú persigues resultados diferentes, tienes que pensar en personas diferentes. Y esto lo hemos llevado al proyecto de Vives Emplea, en donde Vives Emplea persigue justamente eso, conseguir personas diferentes que tengan esa capacidad de afrontar el evento de la empleabilidad con otras herramientas, otras competencias y donde lo que hemos hecho, y ahora os voy a explicar de qué manera, es incorporar itinerario de manera transversal en donde se trabaja la salubilidad, el enfoque de vida saludable y el enfoque de nutrición saludable, junto con el componente psicosocial, que evidentemente es fundamental. Lo que nos hemos planteado es una pregunta de investigación y, de hecho, como decía Luis González desde el principio, ¿para qué hacen contra el hambre? Desarrolla la innovación es para dar valor a las personas, ¿no? Y en un proceso de innovación, partiendo de una idea, que una idea, recuerdo, Luis, que la gestionamos allá en Cartagena de Indias, en donde nos dimos cuenta que claramente era una necesidad de incorporar en los itinerarios el componente de nutrición y salud. Desde allí, que fue una idea trabajada con el equipo de América Latina en su principio, llevamos a los itinerarios esa necesidad y lo que hemos formulado, como decía, es una hipótesis que se basa en dos vertientes. El cómo, incorporando lo que consideramos píldoras de una manera transversal en estos itinerarios y también una presentación o un trabajo con expertos en determinadas temáticas, conlleva que la persona tiene mayor capacidad de afrontar este proceso de empleabilidad. Y por otro lado, también vamos a intentar, o vamos a conseguir, no intentar, conseguir, poner en valor que estas variables que tienen estas personas se consideran por parte de las empresas como algo muy interesante a la hora de emplear a estas nuevas personas. La hipótesis, basada en un ejercicio de investigación, conlleva que ahora mismo estamos en aproximadamente el 30% de ejecución del proyecto, es trabajar con 600 personas, en donde se van a distribuir en dos grupos, un grupo en donde vamos a incorporar este itinerario saludable, Vives Saludables,
y en otro grupo donde vamos a continuar haciendo el itinerario como hemos venido haciendo hasta ahora. La hipótesis la queremos corroborar en ese grupo caso control, a la hora de ver finalmente si existe más o menos empleabilidad, también la satisfacción de los usuarios de los itinerarios y, como decía, la otra variable que es el bloque de las empresas, ¿no? Cómo las empresas ponen en valor que estas personas trabajen por su salud, trabajen para su nutrición y que se lo lleven al proyecto de empleabilidad. Resultados todavía no tenemos como para poder decir que sí que se produce esa aceptabilidad por parte de las empresas y que son personas con más empleabilidad. Pero lo que sí que estamos constatando es que hay un cambio en las personas. Tenemos personas diferentes. Pensamos en ellas y hemos conseguido unas personas diferentes a través de este proceso de empleabilidad. La aceptabilidad por parte de los participantes es muy alta y contribuye la nutrición y trabajar en salud justamente en el componente que estábamos hablando de salud mental. Es un trinomio o un esquema de dinámica entre las tres componentes que tienen que ser trabajadas. Y por comentar cuáles son las claves que hemos incorporado ocho nuevas claves que se trabajan tanto de manera individual como grupal. Es la alimentación, el autocuidado, el sueño y el descanso, la compra saludable y responsable, el ejercicio, sustancias tóxicas, higiene postural y la gestión de la ansiedad y el estrés. Estas son ocho nueve competencias que estamos trabajando dentro del itinerario y trabajándolas de manera transversal dentro de lo que era el proyecto Vive Desemplea. Pues un proyecto muy interesante que además seguro que pronto podéis ver esos resultados, aunque ya, como dices, vais viendo el cambio en las personas en las que lo estáis implementando. Y bueno, nos gustaría volver con Pirita, que seguramente está esperándonos, deseando hablar de nuevo porque la hemos dejado antes un poco en stand-by. Entonces, Pirita, volvemos a hablar contigo de aprendizaje. Nos gustaría saber... ¿cómo pueden las personas vulnerables conseguir un empleo y especialmente más allá de los 45 años? Esta es una muy buena pregunta, gracias. En los países en los que trabajamos fuera de la Unión Europea, es un gran, gran reto, sobre todo cuando hablamos de la población adulta, las oportunidades. Para, por ejemplo, para la formación en las personas mayores, son muy, muy escasas para aprender nuevas habilidades. Y la mayoría de personas, si no están en la capital del país, no tienen esa formación. En las comunidades locales tienen todavía menos oportunidades para ese aprendizaje. Así que, ¿cómo se hace esto si no hay esa formación? Los países están trabajando en esto porque no pueden dejar a la gente atrás, hay que cuidarlos a todos y además los países necesitan la mano de obra. Así que habrá que cambiar algo, pero creo que va a llevar tiempo a nivel político que los países puedan ver cómo hacen esto y cómo invierten en la formación de las personas más vulnerables y que aprendan que esto es una inversión y no un coste y para que puedan priorizarlo. Pero ahora mismo Estas inversiones se centran sobre todo en las capitales. En algunos países vemos que son más flexibles en los servicios de empleo, con dar formación a las personas más mayores, y hay servicios locales en los servicios de empleo. Pero son también pues como una red, y es difícil también llegar a los empleadores. Y como sí que pueden ofrecer, a veces dan grupos muy específicos para grupos pequeñitos a petición de las empresas. Por eso esto es una buena forma, es un buen lugar para ir a formarse con las agencias de empleo, porque tienen esa capacidad de adaptarse para darles cursos de 2 o 3 semanas o cursos de 1 mes, porque tienen mayor flexibilidad que la educación formal, que no tiene esa capacidad de cambiar el currículum, mientras que las agencias de empleo se pueden adaptar muy rápido para dar cursos muy específicos, muy concretos, para una necesidad muy específica. Y algo que es muy curioso en los países en los que trabajamos son los empresarios en acciones sociales. Y muchos de los emprendedores
sociales trabajan con grupos vulnerables. En muchos institutos trabajan con refugiados, por ejemplo. Y este tipo de actividades normalmente las podemos encontrar en centros de negocios y en asociaciones empresariales. Así que, por supuesto, también es opciones tradicionales y también ahora con la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa, la sociedad civil. Pero además de las autoridades nacionales y locales, hay muchas otras oportunidades, como el emprendimiento social. Y en general, para los grupos más vulnerables, me encantaría que tuviéramos ese apoyo a través de la empleabilidad de los grupos más vulnerables, dándoles esa formación de las nuevas habilidades y también dándoles ese desarrollo también económico. Por eso hay acciones en muchos países para priorizar ese desarrollo económico. Y con estas acciones en paralelo se puede conseguir. Y esto hay que hacerlo no solo con las administraciones, sino también con las empresas y la sociedad civil y con la innovación. Porque hay mucho margen para mejorar ya en estas colaboraciones que ya existen para encontrar esas rutas para mejorar la situación de los grupos más vulnerables. Tenemos que anclarnos en estos temas, sobre todo con las colaboraciones que ya existen, para añadir ese valor, para buscar también esos beneficios para todas las partes implicadas. Y tenemos que trabajar sobre lo que ya existe en lugar de empezar de cero. No podemos hacer una catedral de repente en medio del desierto, sino que tenemos que trabajar un poco con esa lógica de que es más fácil desarrollar lo que tenemos y trabajar sobre la inclusión de la población más vulnerable y construir sobre las colaboraciones que ya tenemos, donde ya hay una cohesión de pensamiento. Y aquí creo que podemos avanzar mucho más y tener algo más, una solución mucho más sostenible. Así que creemos que aquí tenemos una gran oportunidad, sobre todo con esa especialización en las nuevas economías en ciertas áreas, y habrá que ver cómo esto puede estar relacionado con la población más vulnerable. Habrá que centrarse también en los objetivos de desarrollo del milenio, y esto también está muy interrelacionado. Por eso habrá que tener en cuenta estas nuevas habilidades que se requieren y colaborar con las empresas como oportunidad para dar apoyo a la integración de los grupos más vulnerables e integrarles en la sociedad a través del empleo. Y no solo los mayores, porque ahora a través de la pandemia los jóvenes son uno de esos grupos más vulnerables. Así que esto puede ser una forma de enfrentarse al tema y buscarlo para mejorar esa empleabilidad. Muchas gracias. Pirita, pues bueno, no sé, nos está terminando el tiempo. No sé si a lo mejor, es que esto es algo que a los periodistas nos encanta y es quedarnos con un titular de todo. Entonces, me gustaría preguntarle a Antonio, ya que le tengo aquí, pues un poco con qué titular te quedarías de todas las cuestiones que se han puesto ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Tanto, bueno, pues de alimentación, del aprendizaje y de la salud mental. Vale. So I'll go back to what I said before, but this sentence is not by me. Si pensamos en resultados diferentes, tenemos que pensar en personas diferentes. La persona con la que trabajamos y que trabajamos y luchamos para que tenga unas herramientas diferentes de abordaje de su empleabilidad tiene que cambiar. Y tiene que cambiar incorporando quizás tres o más componentes, pero estos son claves. La salud mental es fundamental, la salud física exactamente igual, y el tema de la nutrición pensamos que es una variable clave, y más clave en este momento de gran discusión de que no solamente tenemos una pandemia que se llama la COVID-19, no solamente, y recuerdo, tenemos una pandemia que es el VIH, el tabaquismo, sino también tenemos una gran pandemia que es la mala alimentación. Y en este caso es un gran reflejo que tenemos en un contexto como el de España asociado a la pobreza, que es la obesidad. Bueno, pues
con esta reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este bloque, ha sido muy interesante. Y bueno, José, por favor, recuérdanos hashtags, sí, y cómo podéis compartir. He visto a la gente muy, muy, muy atenta. Seguro que habéis sacado muchísimas conclusiones, habéis puesto ideas muy, muy interesantes sobre las que vamos a poder reflexionar. Llevamos 2 horas intensas, más de 2 horas intensas, así que yo creo que ha llegado el momento de que hagamos una pausa, ¿vale?, cortita. Para la gente que nos está viendo desde el trabajo, desde casa, que nos están viendo por YouTube, volvemos a las 12, ¿vale? Tenemos 20 minutos y mientras tanto, pues si queréis compartir alguna foto, algún vídeo, lo que sea, recordad, el hashtag es innovación por la inclusión, ¿vale? Nombrad Acción contra el Hambre, podéis subir a Instagram, a Twitter, donde os apetezca, ¿vale? Y a las 12 retomamos con una charla también muy, muy interesante. Así que hasta entonces, os esperamos.
tenemos una hora, hora y algo, ¿vale? Para esta mesa redonda, charla, debate. Bueno, bienvenidos de nuevo a estas interesantes jornadas que ha organizado Acción contra el Hambre. Os recuerdo el hashtag, ¿vale? Para el que quiera compartir cualquier cosa, innovación por la inclusión, sobre todo lo que está sucediendo en este evento. Permitidme, Cristina, Roger, que os dé la espalda, ¿vale? Un minuto para presentar esta parte que viene ahora. Ya sabéis, son unas jornadas, es un evento que organiza Acción contra el Hambre en el marco de la Red Europea de Innovación por la Inclusión. Bien, queremos que el futuro del empleo y del emprendimiento sea inclusivo. Yo creo que eso ha quedado claro ya. Llevamos un ratito con este tema y además vamos a por ello. Pero es verdad que no solo vale con las palabras. Hay que pasar de las palabras a los hechos, ¿vale? Ese es el objetivo de hoy. Por lo tanto, como hay que trabajar en el presente, vamos a sumar a este foro a representantes de diferentes tendencias laborales para que nos orienten y también para que nos inspiren. Vamos por orden. Le tenemos ya aquí sentado, está Roger Molins. Roger, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Es director de programas de desarrollo económico regional del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Nos va a hablar de las oportunidades que abre el emprendimiento colectivo en el ámbito rural, ¿vale? Ahora enseguida nos desarrollas. Tenemos aquí también sentada a Cristina Monge, bienvenida, muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal? Encantada. Es politóloga, es profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza. Ella es asesora de la Plataforma por el Empleo Verde y te vas a centrar en las oportunidades que nos da y nos va a dar el cuidado del medio ambiente. Y luego tenemos a otras dos personas por videoconferencia y les tenemos bienvenidos. Por un lado está Lara Rodríguez Ortega, que la tenemos a mi izquierda. Es coordinadora de diversidad y emprendimiento en el European Institute of Innovation and Technology in Food. Bienvenida, Lara, muchas gracias. No la escuchamos de momento, pero bueno, ahora enseguida lo retomamos. Y tenemos también a Peter Palvolgi, que es CEO en All Digital. Con él vamos a poder analizar la digitalización del mercado de trabajo. Peter, bienvenido, muchas gracias. Venga, pues si os parece, hay como tres grandes bloques, ¿vale? Os voy a pedir a los cuatro, me giro para miraros, que seamos más o menos dinámicos, ¿vale? 3, 4, 5 minutos por respuesta, ¿vale? Para hacer esto más dinámico, más interesante y que la gente no desconecte, que esté pendiente de lo que hablamos. Si os parece, vamos a empezar, os planteo a los cuatro la misma pregunta, ¿vale? ¿Qué oportunidades nos ofrece para el empleo y para el emprendimiento inclusivo, en este caso, Roger, el emprendimiento colectivo en el ámbito rural? Si quieres, empiezas tú. Bien, muchas gracias. El emprendimiento colectivo y concretamente en nuestro caso también muy vinculado a la economía social en concreto, a través de redes de soporte y conocimiento, tiene un claro componente de inclusión social. Y esto es cierto en el ámbito rural en general y en concreto en nuestro ámbito, que es el Parque Agrario del Baix Llobregat, para los que no lo conozcáis. Es un entorno completamente único y muy singular que se haya rodeado por infraestructuras y una zona muy desarrollada, tanto de forma urbana como industrial. Entonces, en ese sentido, aún así, mantiene patrones de paralelismo con el mundo rural, como problemáticas clásicas como el éxodo rural, el relevo generacional o el acceso a la tierra también, o las transferencias de conocimiento, que son, digamos, focos, puntos focales donde el emprendimiento colectivo se ha enfocado a través de proyectos como el que nosotros desarrollamos para dar respuesta. Entonces, ¿cómo hemos generado estas oportunidades? Pues lo hemos hecho a través de diferentes herramientas. Empezando por centralizarnos en servicios de interés para la comunidad, es decir, aquellos aspectos a los que hay que prestar atención para mejorar la calidad del empleo, incorporando perspectivas de integración o de género en todos estos proyectos, pero también de innovación, sin dejar de lado lo que sería el fomento del crecimiento económico y el desarrollo, pues que acabe propiciando la creación o generación de nuevos puestos de trabajo ya inclusivos, ya verdes, ya vinculados a todos estos aspectos que atienden pues, a colectivos desfavorecidos o cuyas necesidades no son atendidas de forma directa. Y nuestro proyecto también se ha enfocado muchísimo en adaptar, diseñar y aplicar medidas pues que de algún modo garanticen o reflejen el contexto del Baix Llobregat con este espacio rural rodeado de industria, rodeado de infraestructura a nivel de tamaño y a nivel de las necesidades concretas que surgen pues, a lo largo del territorio. Roger,
algo muy rápido y muy concreto. A raíz de la pandemia, ¿han aumentado las oportunidades o las demandas de gente que quiere precisamente sumarse a proyectos de este tipo o no? Precisamente han aumentado, además del hecho de que este componente social, este componente de pensar más allá, se ha hecho imprescindible, teniendo en cuenta que la pandemia nos ha obligado a mirar hacia adentro de estos proyectos. También, por supuesto, se han sentido atraídos muchos de estos proyectos de emprendeduría colectiva por el hecho, la noción cada vez más conocida de que la economía social y estas entidades co-creadas son más resilientes, ¿no? Esta palabra que ahora se ha hecho muy famosa, ¿no?, de la resiliencia. Pues evidentemente un proyecto colectivo, que es normalmente un proyecto de vida, no es solo un proyecto de negocio, es más resiliente, es más seguro, crea un entorno, crea una red de seguridad para las personas que forman parte de él, que de algún modo, pues evidentemente, atrae especialmente, y ahora durante la pandemia, más. Muy interesante. Vámonos a la conexión virtual, conexión online con Lara. Te planteo la misma pregunta. ¿Qué oportunidades ofrece el emprendimiento inclusivo en el sector, en tu caso, agroalimentario? Good morning, everyone. I hope you... Buenos días a todos y a todas. Espero que me puedan oír bien. Me estoy viendo ahora mismo en una pantalla enorme. Lo siento mucho por no poder estar aquí con ustedes hoy y hubiera sido verdaderamente un placer poder hacerlo. Respecto a la pregunta que me han hecho, el sector agroalimentario, por lo menos para mí, es uno de los más interesantes para trabajar en este momento, porque estamos enfrentándonos a un gran número de desafíos a escala global, pero también a escala europea. Y esto es, hace imprescindible la innovación y también crear nuevas oportunidades de negocio y nuevos puestos de trabajo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que alimentar los 10 mil millones de personas que vivirán en el mundo muy pronto. El sistema para proveer alimentos a las ciudades está roto. Tenemos más de 2 mil millones de personas obesas en el mundo. Tenemos más de 800 millones de personas que están sufriendo enfermedades relacionadas con la nutrición, y a la vez también somos uno de los sectores que contamina más. Somos responsables del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también somos la industria que consume el 65% del agua potable del mundo. Así que tenemos una gran lista de desafíos que tenemos que afrontar como sociedad. Porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos únicamente 2,4 startups en Europa que se dedican a nuestro sector, al agroalimentario. Así que es un sector todavía muy basado en la tradición. También tenemos un problema de calidad. Y, perdón, de igualdad. Estamos perdiendo muchos talentos entre las mujeres. Y únicamente el 28% de las granjas en Europa están lideradas por mujeres. Así que, como pueden ver, todavía tenemos mucho que hacer. Hay numerosas iniciativas que podría mencionar, lo haré más tarde. Pero, como pueden ver, el sector agroalimentario es un sector lleno de oportunidades y todavía hay mucho, mucho por hacer. La reflexión, cada vez más población, cada vez más bocas que alimentar. Obviamente el alimento, gran parte lo sacamos de la tierra, del medio ambiente, y ahora tenemos la necesidad de cuidar ese medio ambiente. Entonces, Cristina, recogiendo un poco el testigo, cómo está relacionado, ¿qué oportunidades encontramos en el cuidado del medio ambiente para el emprendimiento inclusivo? ¿Qué tipo de proyectos se pueden desarrollar? Pues muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por la invitación. Enhorabuena por la organización de este evento, que creo que es muy necesario ahora mismo poner el foco
en la creación de empleo y emprendimiento inclusivo en el momento que estamos, en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Y efectivamente recojo el testigo de lo que decía Lara. Ella, fijaros que nombraba ya solamente un sector muy concreto, que es el de la alimentación, y hablaba del enorme peso que tiene en las emisiones de CO2, en el consumo de agua, en el propio consumo de tierra, etcétera, etcétera. Pues fijaros, si ampliamos el foco y empezamos a fijarnos no solamente en la cuestión de la alimentación, sino en todos aquellos sectores que tienen un impacto ambiental. La siguiente pregunta es, ¿cuándo lo tiene? ¿Qué de todo lo que hacemos no tiene un impacto ambiental? Pues prácticamente nada. Por eso hace tiempo que se acuñó ya la idea de empleo verde. ¿Qué es empleo verde? Son aquellos empleos que ayudan a la transición ecológica, que ayudan a generar un modelo económico y un modelo de desarrollo mucho más acordes con los criterios de sostenibilidad. Hablamos de empleo verde, pero en realidad hablamos de dos focos muy importantes que son distintos. En primer lugar, la creación de nuevos empleos verdes. Fijaros que todo lo que es el sector del reciclaje, por ejemplo, el sector de la recuperación, ropa de segunda mano, por ejemplo, lo que sería el sector de la agricultura ecológica, como específico, lo que sería todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética, esos son nuevos yacimientos de empleo, nuevos nichos, nuevos elementos que permiten crear empleo. Pero también hablamos de empleo verde cuando lo que hacemos es coger sectores tradicionales e incorporarles una parte, incorporarles una capa que permita que sean mucho más sostenibles, que sean mucho más acordes con la sostenibilidad. Por lo tanto, ojo, porque cuando hablamos de empleo verde hablamos de dos grandes elementos, nuevos yacimientos de empleo relacionados con la sostenibilidad, por un lado, y por otro lado, la incorporación del elemento verde, del elemento de sostenibilidad en los empleos ya existentes. Bueno, pues tomando unas cuantas referencias, en España tenemos un instrumento fundamental, solamente hablando de energía, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Fijaros, solamente hablando de energía, que es un sector muy importante porque es muy transversal, pero no lo es todo tampoco, ¿no? Solamente hablando de energía, ese plan nacional nos dice que estamos en condiciones de crear entre 249.000 y 348.000 nuevos empleos al año de aquí al año 2030. Solamente hablando de energía, insisto en esto, ¿vale? Por lo tanto, estamos ante un enorme potencial de generación de empleo en los dos ámbitos que os decía, empleos nuevos, nuevos empleos, nuevos yacimientos relacionados con la sostenibilidad, por un lado, y por otro lado, la incorporación de criterios de sostenibilidad en empleos que ya existen. En ese sentido, además, no solamente es generación de empleo nuevo, porque aquí estamos hablando de empleo y de emprendimiento y de innovación, es también empleos que necesitan un componente muy importante de innovación. Muchas veces lo que se trata no es de dejar de hacer cosas, sino de hacer las cosas de otra manera. No es dejar de cultivar, hablando por ejemplo de alimentación, sino de cultivar de una forma con un uso más eficiente del agua, con mayor respeto a la tierra, con mayor respeto a las cuestiones ambientales. Y eso va a pasar sí o sí por elementos que tienen que ver con la innovación. Innovación que no solamente es tecnológica, porque siempre que hablamos de innovación pensamos en la tecnología, entonces que no solamente es tecnológica, sino que además de tecnológica tiene que ser innovación social, fundamental, innovación financiera, innovación en la gobernanza, innovación política, en definitiva, una innovación entendida de forma transversal. Yo creo que como primera panorámica lo podemos dejar aquí y luego vamos concretando. Sí, bueno, de esas innovaciones, tú lo has dicho, no toda es digital o tecnológica, pero es verdad que si algo ha hecho la pandemia, desde luego es acelerar el proceso de digitalización de las empresas. Seguro que muchos de vosotros habéis estado meses y meses teletrabajando y seguro que muchos de vosotros continuáis a día de hoy teletrabajando. Para eso, obviamente, es muy importante que las empresas hayan dado un paso adelante y hayan desarrollado nuevas herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Peter, tú que eres especialista, eres CEO de All Digital, ¿de qué manera las empresas pueden aprovechar esta situación para emprender nuevos proyectos, incluso centrándonos en el emprendimiento social inclusivo? Hola desde Bruselas. Sorprendentemente está nevando aquí. Voy a hablar sobre las competencias digitales en Europa y sobre la importancia de estas para las demandas del mercado laboral. Podría hablar de hasta 25.000 competencias
digitales. De hecho, tenemos ya muchas empresas que son miembros. Por ejemplo, tenemos 11 en el caso de España. Y tenemos hasta 1.400 centros en España. Esto es de especial importancia por las oportunidades en materia de educación no formal en el ámbito digital para mejorar las competencias de la población en general. Y son esenciales para nuestro trabajo y para la forma con la que aprendemos. Utilizarlas de forma crítica también es muy importante para la ciudadanía, para obtener empleos, para la inclusión social. Se pueden utilizar para acceder a la información, a nuevas oportunidades de trabajo, para ser creativos y para encontrar nuevos horizontes. El 90% de los puestos de trabajo hoy requieren este tipo de habilidades, así que lo digital está por todos lados. Esto tiene un papel fundamental a la hora de crear nuevas oportunidades de negocio. Pero la mayor parte de la población no tiene estas competencias y también hay escasez en el mercado de trabajo. El 40% de los empleadores no encuentran personas con las competencias que buscan. Son 1 millón de puestos de trabajo en Europa que no pueden ocuparse porque no se encuentran las personas adecuadas para este puesto. Esto se trata de una prioridad en la agenda de la Unión Europea para que por lo menos el 80% de la población obtenga estas competencias en 2030 y obtener 20 millones de especialistas para este tipo de puestos de trabajo en Europa. Se trata de frenar esta brecha digital. La cuestión es cómo y cómo nuestra red puede proveer una educación digital de calidad, especialmente para asumir los retos de transformación digital. Y creo que esto es algo de lo que tendría que ser consciente todo europeo. Vamos a quedar contigo para hablar del segundo bloque, porque tú lo has dicho, las oportunidades están ahí, las necesidades están ahí. Va a haber muchos puestos de trabajo en competencias digitales. Ahora bien, la pregunta es, que es clave en esta jornada, ¿cómo ayudamos a los colectivos más vulnerables a que puedan llegar a ese mercado, a esas oportunidades de mercado de las que estás hablando? Peter, ¿nos escuchas o no? Yo creo que no. Yes, sorry. Sí, lo siento. Lo siento, no sabía que la pregunta se dirigía a mí. En este mercado, ¿no? Las oportunidades que se abren con la digitalización, y uno de los retos que estamos buscando en esta jornada es cómo podemos introducir a los colectivos más vulnerables en este sector. ¿Qué se necesita para ello? Sí, muchísimas gracias. Creo que María dijo que tenemos que ir más allá de la digitalización para transformar nuestra economía a nuestra sociedad. Y para ello necesitamos a todos los europeos y que todos y todas tengamos competencias digitales. Y aquellos que no las tengan están bajo el riesgo de exclusión, y no únicamente social, pero también en la educación y para las oportunidades laborales. Y nuestra misión es que no dejemos a nadie atrás. Necesitamos prestar especial atención a estos grupos vulnerables. Más del 60% de nuestras actividades están dirigidas a este tipo de personas vulnerables que están en riesgo de exclusión social. Y también a personas con discapacidad. El 70% de los centros de competencias que dan este tipo de educación
están en áreas rurales. Algo que es de especial importancia para el desarrollo social. Y tenemos que asegurarnos también de que la formación dé oportunidades iguales tanto a hombres como a mujeres y también a todos aquellos colectivos que estén infrarrepresentados. Y a la hora de hacer políticas hay que hacer hincapié en las necesidades de estos grupos más vulnerables en educación, en el mercado laboral, aquellas personas con pocas competencias, con discapacidades, independientemente de que se trate del ámbito urbano o rural. Y después creo que podré mencionar algunos proyectos bastante interesantes en línea de lo que vengo comentando. Roger, si te parece, ya que estamos hablando de tecnología, para que los proyectos rurales puedan impulsarse, se puedan desarrollar, la tecnología juega un papel fundamental. Fíjate que yo en la radio justo hablaba con unos emprendedores que son apicultores, ¿no? Que estaban creciendo, cada vez tenían más colmenas, pero me decían, mira, hemos montado una página web, nosotros damos salida por ahí a nuestros productos, pero es que Internet a veces nos falla, entonces no nos entran los pedidos, es un poco desastre, ¿no? Entonces, en tu caso, ya que hablamos de lo rural, ¿de qué manera incorporamos a los colectivos más vulnerables? Y luego también, como segunda pregunta, ¿cómo de importante también es tener acceso a una buena tecnología, o sea, una buena conexión, que llegue Internet, etcétera? Sí, por supuesto, me gustaría conectar con lo que comentaba Peter, de que nadie se quede atrás, ¿no? No one left behind, porque ese es precisamente el objetivo de las políticas de emprendimiento inclusivo, garantizar que cualquier persona, independientemente de su procedencia, de sus características o antecedentes personales, pues tenga la oportunidad de iniciar o administrar un proyecto de negocio, un proyecto vital, por su cuenta o de forma colectiva, ¿no? Y en ese sentido, desde la óptica de la política pública y de los proyectos público-privados, nosotros ponemos uno de los objetivos muy claros en el itinerario de estas personas, es decir, que sean conscientes en primer lugar de su potencial dentro del espíritu empresarial que pueden llegar a tener, de la oportunidad de generar una actividad de mercado o de la motivación que puedan tener o de cómo sacar esa motivación, ¿no? Conectando un poquito con la ponencia que hablaba de salud mental, que me ha parecido muy interesante, ¿no? A nivel de la motivación, de la autoestima, que es imprescindible en cualquier tipo de colectivo, pero especialmente en este. Y, por supuesto, también el itinerario, porque es importante, porque también hemos de tener la capacidad de mover a aquellas personas a grupos o a itinerarios o caminos que no necesariamente pasen por ese espíritu empresarial. Puede que, después de explorarlo, no sea la opción ideal para esa persona, al menos de entrada, o puede serlo más adelante. Entonces, por eso es importante esta óptica, digamos, pluridisciplinar, muy holística de este grupo de personas, pues para abordar las oportunidades y su encaje dentro de un itinerario de emprendeduría colectiva. Y respecto a la tecnología, es absolutamente imprescindible, y esto conecta muchísimo también con la capacitación, tal como decía Peter también. ¿Cómo podemos capacitar estos colectivos de forma que adquieran un conocimiento progresivo que les permita enriquecer su trayectoria vital y de negocio de forma no intrusiva, de forma que no represente un reto que les suponga un obstáculo? Porque al final la política de emprendimiento inclusivo se basa en eliminar todas estas barreras, barreras de mercado, barreras financieras, barreras sociales, ¿no? Y por supuesto que la capacitación permita de algún modo derribar alguna de estas barreras para asegurar que juegan en el mismo terreno de juego que el resto de iniciativas que van surgiendo tanto en ámbito rural como urbano. Roger, ahora luego el tercer punto es dar ideas a las entidades, ONGs, etcétera, para que desarrollen algún tipo de proyecto. Así que vete pensando alguno que tengas concreto y así nos puedes presentar ese caso y dar ideas concretas, ¿vale? Pero antes, Lara, prepárate que enseguida vamos contigo, pero antes me quedo con Cristina. Has hablado hace un ratito que va a haber muchas oportunidades en esas dos patas, ¿no? Actividades que ya existen, darle
ese toque verde, ¿no? Darle la vuelta y luego nuevas oportunidades directamente, ¿no? ¿Cómo incorporamos a esas dos variables a las personas vulnerables, colectivos vulnerables? Mira, nosotros pensamos que eso es un reto fundamental y por eso surge esta plataforma de empleo verde. Plataforma de empleo verde es una iniciativa que nace del día después. El día después sabéis que se define como una aceleradora de alianzas e innovación. Y de ahí surge la plataforma de empleo verde dando cabida al mundo de las empresas que se dedican a la inserción laboral, al mundo de las empresas que van a generar empleo en empleo verde, la administración, el ámbito tecnológico, el mundo de la academia del conocimiento, es decir, es una plataforma intersectorial con ese objetivo de cómo crear empleo verde. De hecho, se define como que tiene como objetivo generar una pasarela eficiente entre esos empleos verdes que se van a crear y aquellos sectores que se pueden considerar que son los perjudicados de la crisis actual, ¿no? Para nosotros en estos momentos habría tres elementos fundamentales. El primero, saber ver la oportunidad. No siempre se ve venir la ola, entonces tenemos que saber verla. Y no solamente las olas que ya están aquí, que ya las tenemos encima, sino las que pueden venir a 2, 3, 5, 10 años. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio importante de análisis de lo que está pasando en estos momentos y de perspectiva. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la formación. Se ha repetido, yo creo que ya en muchísimos sitios, la recualificación, la formación, el adecuar los perfiles competenciales, ¿no? Y en tercer lugar, y no menos importante, no es por orden de importancia, políticas activas que favorezcan esto. O sea, por mucho que intentemos diagnosticar, hacer la perspectiva, adecuar la formación, si no tenemos políticas públicas activas que favorezcan este tipo de ejercicios, va a ser muy difícil. Por lo tanto, desde esa plataforma de empleo verde, los tres ejes básicos serían esos. Primero, saber analizar las oportunidades que tenemos y que vendrán, recualificar y amoldar los perfiles competenciales a esta nueva realidad y al mismo tiempo trabajar para la incorporación de políticas públicas activas en este sentido. Vale. No sé si te pongo en un compromiso, pero luego te voy a pedir un caso, un ejemplo de alguna empresa, incluso nos puedes hablar de ambos casos, ¿no? De una empresa que ya exista y que haya incorporado todo esto de lo que has hablado y un sector a lo mejor que esté ahora mismo candente y donde vayan a surgir nuevas oportunidades. Pero antes, Lara, terminamos esta parte contigo. ¿De qué manera incorporamos a los colectivos vulnerables en el sector agroalimentario? Primero decir que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros y compañeras. Creo que todos estos sectores están interconectados y que las políticas activas son esenciales. Independientemente del sector en el que estemos trabajando. Nosotros, a la hora de incorporar grupos más vulnerables, intentamos incluirlos en el proceso de innovación, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que la innovación está liderada por unos grupos específicos. Y al final del día no responde a las necesidades de la población de a pie o del consumidor, por lo menos en nuestro sector. Así que lo que intentamos hacer es incluir en este proceso de innovación a todos los colectivos más vulnerables, pero desde el comienzo del proceso. Porque como decía antes, hay muchos procesos de innovación que no responden a las necesidades de gran parte de la población. Así que creo que esto es un punto que tenemos que destacar. Y, por ejemplo, durante la pandemia nos hemos preparado mucho con el programa Estaba Unidas. Y esto nos permitió crear una red de distribución en catering para dar comida saludable a grupos más vulnerables en las escuelas. Teníamos, como digo, un catering de comida saludable y colaboramos con diferentes asociaciones y con cadenas de supermercados. Así que creo que este tipo de ejemplos son los que tenemos que seguir, son los ejemplos que tenemos que seguir
todo ese muy volátil debido a los tiempos que corren. Así que, insisto, es muy importante cuidar de estos grupos vulnerables y de sus necesidades en cada momento. Y como hablábamos antes de digitalización, creo que esto también es algo que está democratizando en muchas ocasiones las oportunidades. Estamos haciendo muchos programas de emprendimiento. Antes se hacían únicamente en ciudades, con un mayor espíritu innovador, y ahora toda esta tecnología está disponible para todo el mundo. Por supuesto, para aquellos que tengan competencias digitales y aquellos que tengan una buena conexión a Internet. Pero todo el mundo tiene un acceso igual a programas de formación, programas de mentoría, que también son muy importantes para el desarrollo de un proyecto empresarial y para ser innovador y también para aumentar la tasa de empleo. Creo que estas son algunas de las ideas que se me vienen a la cabeza, pero podría decir muchas otras si tuviera más tiempo. Así que hasta aquí. Un caso concreto de una manera de ayudar, de poner en marcha un proyecto. Ruger, si te parece, recoge el testigo, te lo he preguntado antes, bueno, te he dicho, ¿no?, que te lo iba a preguntar ahora, así que si quieres, para darnos ideas, háblanos de un proyecto concreto que hayáis desarrollado vosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, yo os hablaré obviamente del proyecto de Ateneu Cooperativo del Baix Llobregat, que para nosotros es la buena práctica reconocida en este foro también. Es un proyecto de colaboración público-privada que ya de entrada demuestra un espíritu de concertación propio del Consell Comarcal como entidad, digamos, impulsora, donde sentamos distintos tipos de actores dentro de un proyecto colaborativo que parte desde cero, que intenta aunar también las distintas almas que tiene la economía social y solidaria con distintos tipos de entidades, también ayuntamientos forman parte de ella, y donde nos es muy fácil, a través de un sistema de buen gobierno, a través de un sistema de poder compartir siempre los intereses, las inquietudes, detectar necesidades, proponer retos y soluciones, de algún modo nos permite tomar la temperatura del sector, nos permite conocer muy bien hacia dónde enfocar o reenfocar los objetivos año tras año. Estamos ya en el quinto y tenemos tres más por delante, lo cual nos da mucho empuje para continuar. Y en ese sentido, evidentemente, todo lo que sale, todo lo que emerge de este proyecto, a través de esta dinámica colaborativa, informa a políticas públicas del resto de los 30 municipios de nuestro territorio y, de algún modo, marca mucho la agenda y las prioridades en aspectos como, por ejemplo, desplegar líneas de financiación para ciertos colectivos concretos, programas de impulso, programas de incubación o aceleración vinculados a ciertos tipos de colectivos o a proyectos de emprendeduría social. También en el ámbito más estrictamente rural o vinculado a la producción agroalimentaria, a todo el tema de los huertos urbanos, de la cesión de espacios donde de algún modo se dinamiza a ciertos colectivos con discapacidades, extranjeros, para que ellos puedan desarrollar una primera interacción con ese mundo, con ese empoderamiento personal de formar parte de un proyecto que es más grande que ellos, pero que al mismo tiempo tienen a su lado personas con las mismas inquietudes, con los mismos problemas y que de alguna manera ya han puesto un primer paso que les empodera muchísimo para dar el siguiente, que sería de algún modo agruparse, pensar en constituir alguna forma propia, darle un nombre, crear una marca que puedan comercializar, lanzarse, buscar acceso propio, desvincularse un poquito de este primer empujón más público y que para nosotros también es absolutamente imprescindible que todos estos proyectos también piensen en la viabilidad económica desde el primer momento, ¿no? Que sean conscientes de que el sector público apuesta muchísimo por la economía social y solidaria, pero que también tienen que pensar en este mercado, en estas necesidades que van a cubrir dentro de la sociedad y que, por supuesto, como proyecto vital que merece todo el respeto, pues necesita ser también viable, necesita ser también, de algún modo, tiene que funcionar para que puedan pensar en él a medio o largo plazo.
Solo hay que ver o mirar a la cara a gente como Ruger para darte cuenta cuando a alguien le apasiona lo que hace. O sea, se te estaba iluminando la cara, vamos, la sonrisa se te iba a desencajar, ¿no? La cara, porque se nota que eres un apasionado. ¿A cuánta gente habéis ayudado? ¿Cuánta gente está involucrada en el proyecto? En el proyecto Ateneo han pasado más de 5.000 personas en sus 5 años de historia. Se han creado centenares de proyectos colectivos de economía social, la mayoría cooperativas, pero también asociaciones, fundaciones, empresas de inserción, centros especiales de trabajo. Y todos ellos, desde el momento en que se crean, los integramos dentro de la propia red para que sigan interactuando entre ellos, para que de algún modo detecten necesidades conjuntas, para que colaboren, para que co-creen nuevas líneas, nuevas oportunidades, para que busquen, ¿no? Y eso genera nuevos sitios de trabajo también. Felicidades, porque tiene muy buena pinta el proyecto. Yo ya tengo ganas de conocer un poquito más. Cristina, si te parece, vamos contigo. Da ideas a las entidades, a las ONGs, a las empresas. Dos cuestiones que bien podrían haber sido objeto de un proceso de co-creación de los que nos estaba contando Roger. El primero de ellos es el ámbito en el que está más focalizado en este momento la plataforma de empleo verde, que es en la rehabilitación de edificios. Sabéis que Europa se ha puesto unos objetivos ambiciosos en materia de rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética, es decir, que nuestros edificios sean mucho más sostenibles porque necesiten menos energía para mantener un nivel de confort. Eso pasa por muchas cosas, desde asegurar que las ventanas cierran bien, por ejemplo, hasta que las luminarias sean más eficientes, o el poner lo que los arquitectos y arquitectas llaman un abrigo a los edificios para que conserven mejor la temperatura y sean más eficientes, ¿no? Bueno, todo eso, así contado muy y simplificando muchísimo por ser breves, es lo que se habla, es lo que consiste la rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética. En estos momentos la plataforma de empleo verde está focalizada allí porque los objetivos que España ha presentado a Europa, a la Comisión Europea en esta materia, suponen multiplicar por 5 todo el volumen de edificios que se han venido rehabilitando en este sentido en los últimos años. Es decir, hace falta un esfuerzo tremendo y un esfuerzo por parte de las empresas que necesitan personal cualificado, que además necesitan cooperación e innovación social, porque muchas veces las reticencias vienen de las comunidades de propietarios, las comunidades de vecinos, que no ven claro eso de meterse en una obra que es complicada, que no sabe si habrá financiación, si no. Por lo tanto, en un ejercicio de innovación social, lo que se hace es poner de acuerdo a todas esas partes para que sea posible el objetivo de rehabilitar edificios y además generando empleo y además con criterios de inclusión social. Eso es un tema que ya está sobre la marcha y que ya estamos trabajando. Eso en el ámbito de lo de ahora, de lo que hay. Pero yo antes decía, ojo, tenemos que estar muy atentas, muy atentos a lo que está pasando y a lo que vendrá. Entonces, me gustaría también dar ideas acerca de cuestiones que vendrán. Sabemos que nuestras ciudades son auténticas cámaras de calor. Sabemos que España... Sí, bueno, Madrid, yo que vengo de Zaragoza ni te cuento, no sé si conocéis el Valle del Ebro, pero los veranos ya pasamos los 40 grados tranquilamente, y si hay personas de Andalucía, pues no, bueno, me contaréis, ¿no? Efectivamente. Sabemos que España, por su ubicación geográfica, es uno de los países más vulnerables al cambio climático de la Unión Europea y que las olas de calor cada vez son más frecuentes y más intensas. ¿Cómo viven nuestras ciudades olas de calor de 45, 46, 47, 48 grados de máxima durante 3, 4, 5 días seguidos? Son invivibles. Tenemos que repensar nuestras ciudades. ¿Y cómo las repensamos? De muchas maneras. Hay una en la que coincide todo el mundo, y es que necesitamos crear en las ciudades espacios verdes frescos. Es decir, sitios donde en un momento determinado se pueda estar al aire libre, con sombra, con agua pública al alcance de todos. Estamos pensando en nosotras y en nosotros, pero pensad en la gente que vive en la calle. Pensad en enfermos crónicos, por ejemplo, de carácter respiratorio. Pensad en las niñas y en los niños, que sabemos que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Es decir, necesitamos repensar nuestras ciudades, por ejemplo, en esto, duplicando la superficie verde de zonas frescas. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que todo lo que tiene que ver con sectores, por ejemplo, de jardinería, van a ver multiplicado por no sé cuánto su trabajo. Y en el ámbito de la discapacidad se ha estado trabajando mucho y muy bien en todo lo que tiene que ver con jardinería en espacios públicos. Allí hay una oportunidad de empleo de futuro tremenda. Como vamos muy bien de tiempo, porque en principio tenemos hasta la 1:15 para esta intervención, este debate, si queréis podéis pensar el público, podéis pensar alguna pregunta, ¿vale? Y queda una
O sea, voy a preguntar a Peter, a Lara y os cedo la palabra, ¿vale? O sea, que ir pensando alguna pregunta, igual que la gente que nos está siguiendo desde YouTube. Peter, pues ha llegado tu turno. Queremos escucharte. Te quieren escuchar los empresarios que están aquí, los representantes de ONGs, de entidades públicas. ¿Qué ideas podemos dar para incorporar a los colectivos vulnerables, en tu caso, al sector digital? ¿Cómo lo hacemos? Como explicaba, con este rápido desarrollo tecnológico, ha habido una transformación digital que se ha acelerado con la pandemia del COVID-19 y se han creado nuevas oportunidades laborales que requieren esas habilidades digitales, y por eso hay que estar al tanto de esas oportunidades para poder participar en esa economía digital. Pero para esto hay que reentrenarse, rehabilitarse en esas habilidades para poder participar de esa transformación digital e incorporarla a nuestras carreras profesionales. Por eso hace falta estas nuevas habilidades y nuevas actitudes para poder tener éxito en el marco laboral actual. Y también tenemos que movilizar el apoyo de los empresarios y del emprendimiento para que haya un compromiso continuo para preparar el futuro de sus empleados a través de programas de formación adaptados a los nuevos candidatos y a las empresas, para adaptarse a sus necesidades, porque así ellos también luego van a poder ayudar a esa empresa. Nuestro proyecto también apoya una educación continua, y hay que trabajar en el desarrollo profesional también de los educadores. Y esto se complementa muy bien también con el arte. Y por eso queremos empoderar a la gente en sus elecciones para su carrera profesional, pero también en general para su vida del día a día. Y por eso hay que invertir en eso. Y tenemos que trabajar para poder adaptarnos a esta nueva economía. Y más en el mundo digital. Es súper importante que haya gente experta que nos ponga un poco en el camino para... Luego es verdad que, bueno, cada uno tiene que poner de su parte, ¿no?, para seguir formándose, pero es importante que alguna persona nos ponga en ese camino. Gracias, Peter. Y Lara, vamos a terminar contigo, al menos las preguntas que yo os planteo. Lo mismo, hablabas antes de un proyecto concreto que habíais puesto en marcha vosotros para llevar comida a colectivos desfavorecidos, gente vulnerable. O nos hablas de otro proyecto, o directamente cuéntanos cómo fue el previo a ponerlo en marcha. ¿Cómo os organizasteis? Me gustaría darle enhorabuena también a mis compañeros, porque también tienen proyectos fantásticos para abordar diferentes situaciones. Nosotros tenemos diferentes iniciativas para incorporar y para dar apoyo a los grupos vulnerables. Y con Salva Comidas, por ejemplo, yo también quiero enfatizar la importancia de la igualdad de género, porque esto es una gran forma de conseguir empleo. Como ha dicho también la Comisión Europea, se podrían generar 10,5 millones de trabajos extra hasta 2050, ajustando o mejorando la economía en 2 o 3 mil millones de euros con esta incorporación al empleo. Por eso consideramos que este sería un gran crecimiento, y pues tenemos diferentes actividades y un programa dedicado a esto, a emprendedoras en el sector alimentario, y dedicado también a las zonas rurales,
Y esto es una forma de desarrollar el empleo y las oportunidades. Y salvacomidas. Para mí esto fue la forma de ver que cuando hay una necesidad o un momento de emergencia, sí que hay gente que colabora rápido. Y en menos de 3 meses conseguimos organizarnos con diferentes escuelas de 3 regiones diferentes, con 2 tiendas, 2 supermercados y algunas empresas de alimentación, y conseguimos donar más de 10.000, creo que fueron más de 10.000 paquetes al día durante el confinamiento para los niños. Y ahora también lo hemos conseguido porque se acoge muy bien la iniciativa y hemos conseguido aumentar ese programa para incorporar también la educación de los niños, para enseñarles sobre temas de nutrición y la gestión de los recursos y el desperdicio alimentario, porque ellos serán los guardianes de nuestro planeta en el futuro. Y por eso es algo también muy importante a tener en cuenta. Y tenemos muchos programas como este centrados en, por ejemplo, en la escasez de agua y enseñando a los agricultores cuáles son las mejores prácticas para cuidar sus ecosistemas de forma que lo puedan hacer de forma muy rápida. Espero haber respondido a la pregunta con esto. Y felicidades también por el trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo para los colectivos desfavorecidos, la gente vulnerable. Bueno, pues nada, yo no sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta, que levante la mano y directamente formula la pregunta y la digo yo en voz alta para que la pueda escuchar la gente desde casa. Por allí. Bueno, tenemos micrófono, genial. Pues si quieres, preséntate, dinos tu nombre, qué haces aquí y así también sabemos por qué has venido y a quién le quieres formular la pregunta. Bueno, hola a todos, mi nombre es Brigitte Turrizaga, soy peruana, llegué hace unos días de Perú, hoy llegué de Madrid porque la experiencia me parece súper valiosa. Agradecer a Acción contra el Hambre por esta iniciativa y a los expositores que nos han presentado estos casos tan, tan importantes y bueno, yo trabajo en Misión Perú como consultora, he estado en el programa Vives Emplea y Vives Emprende. Y por eso me interesó muchísimo lo que mencionó Roger y Cristina, y me gustaría saber, dentro de sus experiencias, cómo es que han hablado mucho de políticas públicas o de lo importante que es comprometer al Estado también dentro del desarrollo económico, tanto del empleo y el emprendimiento en estos programas. Me gustaría saber cómo directamente han incidido, quizás trabajando con los ayuntamientos, si es que eso ha ocurrido aquí, en el Perú, en el caso de Acción contra el Hambre, comprometemos mucho a los municipios. Sé que aquí les llaman ayuntamientos. ¿Y cuáles son, o bueno, mejor dicho, cuál es esa labor de interconexión o si hay alguna especie de cooperativismo entre el Estado y cómo incide, ¿no? Porque son instituciones intermedias. Entonces, me gustaría saber un poquito más sobre ello, si es que pueden comentarnos. Gracias. Muchas gracias. Pues, Cristina mismo. Yo te cuento nuestra visión, ¿no? En ese modelo que comentaba antes de plataforma, que lo que busca es acelerar las alianzas innovadoras, el modelo que en conjunto el día después, y en concreto esta plataforma de empleo verde focalizada en estos ejemplos que poníamos de rehabilitación, el modelo que estamos implementando es un modelo absolutamente intersectorial. O sea, no consiste en colaborar con alguien, consiste en que nos sentamos conjuntamente en la misma mesa a pensar un problema. Y nos sentamos en la misma mesa, en este sentido, los municipios, los ayuntamientos que tú dices, que son los que tienen lo fundamental de las competencias, aunque haya más administraciones implicadas, los ministerios también, que tienen algo que decir en el asunto, las empresas que tienen la capacidad de iniciar esos proyectos que son grandes y son ambiciosos de rehabilitación, las empresas de inserción, que son las que plantean el elemento de cómo incorporamos a los sectores más vulnerables, las comunidades de vecinos. Por lo tanto, no es un modelo en el que digamos necesitamos que el ayuntamiento nos ayude o necesitamos que un ministerio nos financie
o ponga en marcha una... No, o sea, el modelo va más allá. Consiste en que nos sentamos juntos en la misma mesa a pensar de forma conjunta el problema desde las diferentes perspectivas. Por lo tanto, digamos que se parece más a un fenómeno de co-creación, ¿no? Cogiendo también lo que comentaba antes Roger, más a una dinámica de co-creación y de colaboración, más que una relación de la que habitualmente se suele tener. Todo esto parte de un diagnóstico en el que estamos planteando que los retos que tenemos por delante tienen una dimensión tal que con el modelo de relaciones habitual que tenemos hasta ahora no va a ser suficiente. O sea, la relación de entidades sociales, por ejemplo, con la administración pública, que es financiame y yo te justifico con facturas, es un modelo que no permite adquirir las competencias suficientes para abordar todos los objetivos que en estos momentos tenemos. Por lo tanto, pensamos que hay que dar un salto también en la forma de trabajar y por eso apostamos más por esas dinámicas de co-creación y de colaboración. Estamos al 100% de acuerdo con Cristina. El modelo se trata de concertar, sentarse. A nosotros, desde la óptica de nuestro proyecto, nos ha beneficiado mucho ser una entidad supramunicipal, supralocal en este caso, agrupando 30 municipios, con lo cual nuestro poder de convocatoria de esos 30 municipios es elevado. En ese sentido, nosotros podemos hacer incidencia en sus pactos de ciudad, en las estrategias comarcales, que haya la presencia de estos elementos en todos los documentos o en toda la planificación que se lleve a cabo. También tenemos una mesa paralela con sindicatos y patronales, donde de algún modo tomamos la temperatura al sector desde su óptica, ¿no? Y esta retroalimenta a la mesa de economía social y a la mesa con los ayuntamientos, con el Consell en el centro y de catalizador de esta dinámica de co-creación absoluta. Y a partir de ahí, por supuesto, vamos desarrollando pues, distintas iniciativas que trasladamos. Hemos hecho, por ejemplo, también una guía de cláusulas sociales para que la contratación pública sea responsable y, de algún modo, ese producto informativo está en la mesa de 30 ayuntamientos ahora mismo como iniciativa pionera para que puedan poco a poco ir incorporando estos aspectos en sus dinámicas habituales y, de algún modo, pues, plantar esas pequeñas semillas que ya vienen avaladas por el sector, vienen avaladas por el mercado prácticamente y por supuesto vienen ratificadas por la visión pública comarcal que les podemos aportar como región, como Consell Comarcal en este caso. Uh-huh. Espero que te hayan respondido a la duda. ¿Alguna cosa más? Por ahí. Pues lo mismo, si te parece, preséntate, dinos un poco por qué estás aquí y a quien quieras darle la pregunta. Claro, bueno, pues yo me llamo Sara, soy compañera de Acción contra el Hambre. Gracias a los y las ponentes por lo que nos han expuesto hoy y enhorabuena a las prácticas galardonadas también. Mi pregunta está dirigida a Cristina, tal vez Lara también quiera añadir algo por su parte. Puesto que has hablado de este aumento que se está previendo en puestos de trabajo dentro del sector, me gustaría saber qué iniciativas o soluciones os estáis planteando para que este sector evite una segregación horizontal de género y el techo del cristal que nos está hablando antes María Angeli. Y esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues millones de gracias por hacer la pregunta, porque efectivamente en aras del poco tiempo que siempre se dispone de esto, no he hecho mención específica, pero es un tema crucial. Fíjate, yo antes hablaba de la energía. El mundo de la energía es un mundo tremendamente masculinizado y corremos el riesgo de hacer una transición ecológica que cumpla los objetivos ambientales, incluso que consiga incorporar a colectivos vulnerables, pero que no tenga en cuenta la visión de género. Eso sería una pérdida de oportunidad tremenda, porque entonces esa transición se habrá quedado coja, habrá dejado fuera pues nada menos que la mitad de la población, ¿no? Es decir, no habrá incorporado esa visión de género. Por lo tanto, esto es algo que se tiene muy en cuenta en todos los proyectos a la hora de plantear iniciativas de empleo, pero también en el propio planteamiento del proyecto. O sea, a la hora de plantear los objetivos del proyecto, la metodología, la forma de evaluar todo, digamos que sí que se garantiza que la perspectiva de género está incorporada. Esto en el ámbito de la energía, en concreto, que yo es donde más me he centrado hoy por poner esos ejemplos, ¿no? Pero si pensáramos en otros, pasa lo mismo. Si, por ejemplo, hablamos de todo el tema del reciclaje, generalmente el ámbito del reciclaje también es un ámbito muy masculinizado. Por lo tanto, necesitamos incorporar ahí la perspectiva de género. Pero fíjate que si hablamos, por poner ejemplos diferentes, bueno, el tema de la alimentación entiendo que lo tocará Lara después, ¿no? Pero si hablamos de todo lo que tiene que ver con
el tráfico, la movilidad, otro de los elementos claves, nos vamos a encontrar nuevamente con una visión muy masculinizada. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los temas de generación de empleo verde, por focalizarlo en el tema de empleo, va a partir siempre de esta carencia. Por lo tanto, si los proyectos no incorporan una perspectiva de género, van a seguir multiplicando el problema. Entonces, en ese sentido es fundamental, y yo creo que casi todo el mundo en estos momentos tiene claro que no consiste solamente en cumplir objetivos ambientales, ni siquiera consiste solamente, entre comillas lo de solamente, en cumplir esos objetivos de inclusión, sino que además hay que meter una mirada especial en temas de género. Lara, ya que hacían referencia a ti, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre este asunto? Sí, por supuesto, añadiría algo a lo que ha comentado Cristina en cuanto a la perspectiva de género, por supuesto. Es importante verlo todo con las gafas o con la lupa de la perspectiva de género, porque hay que ver contra qué nos comparamos siempre. Por ejemplo, nuestra situación actual en el sector alimentario, tenemos muchas mujeres que tienen educación superior, por ejemplo, en nutrición y en investigación. Así que tenemos unas representantes fantásticas, por ejemplo, en la formación, en la educación y las universidades, pero cuando vas a las empresas vemos una menor cantidad de mujeres en su representación. Y por eso hay mucho por hacer en ese sentido. Y por eso tenemos estas iniciativas para dar apoyo a esa transición, a ese movimiento para el emprendimiento, para que lleguen a ideas de mercado, para llevarlo al mercado y para tener esos nuevos modelos de empresa ambiciosos. Y por eso también es importante mencionar que se necesita una perspectiva femenina también en el mundo financiero, por ejemplo, o las inversiones. Hemos visto la mayor diferencia o segregación de género, sobre todo incluso en las startups. Por ejemplo, el 92% de las startups del sector financiero son de hombres. Y esto es porque nos falta también recomendaciones y venture capital. En este sentido, en capital de inversión falta esa representación de mujeres y es muy difícil llegar ahí a conseguir esa igualdad y conseguir fondos en ese sentido para esas startups. Estas serían algunas de las opciones en las que tenemos que seguir trabajando. Voy a plantear este mismo tema a Peter. Peter, no te tenemos olvidado, ¿eh? Sabemos que estás ahí, escuchando. Lo digo porque tengo la sensación de que esta misma problemática sucede también en el mundo de la ingeniería, la informática. Es decir, más que nada porque cuando hace poco en Madrid salían en todos los medios dos mujeres que habían montado una startup que precisamente lo que hacía era fomentar que las mujeres entraran en el mundo de la programación, ¿no? Y fue un proyecto que salió en absolutamente todos los medios, con lo cual yo dije, aquí hay un interés y hay una carencia. ¿Qué hacemos para que las mujeres ya desde niñas se interesen por este tipo de carreras más digitales? Muchas gracias por esta pregunta. También interesante, por supuesto, tenemos que empoderar a la gente en el sector digital y, por supuesto, es cierto que las mujeres están infrarrepresentadas también en el sistema de educación. Y tenemos algunas iniciativas para poder hacer que se interesen más las mujeres en este sector. Y nos hemos dado cuenta de que algunas de las iniciativas importantes para dar apoyo a esta inclusión es, por ejemplo, la codificación. Y la codificación es el lenguaje del futuro. Y para que todo el mundo pueda trabajar con la tecnología y para que esté interesada, la codificación debe ser accesible para todo el mundo, incluso para las chicas, porque son el grupo menos representado. Y por eso este objetivo se puede alcanzar fácilmente también con formación no formal o con centros de competencia digital. Y otra de las iniciativas también es un proyecto que es una academia social que tenemos para dar esas habilidades para la codificación a través de actividades de formación de colaboración y metodología de co-creación para encontrar soluciones a problemas reales. También para esto lleva la dirección de los objetivos sostenibles del milenio.
y hemos visto que las chicas son súper habilidosas y les encanta participar en estas actividades. Y a través de estas actividades mejoran a su vez sus habilidades digitales y por eso estarán luego más preparadas para el mercado laboral. Por la reflexión, habrá que ponerlo en práctica, obviamente, todo esto que has puesto sobre la mesa. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si queréis, o lo dejamos aquí. Si hay alguna cuestión, la planteamos. Y si no, despedimos a estos cuatro maravillosos ponentes, que la verdad que ha dado gusto escucharos. ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces ha quedado todo clarísimo, claro clarinete. Ruggier, muchísimas gracias por tu tiempo, por las ideas que nos has dado. Y mucha suerte con ese pedazo de proyecto que tenéis entre manos. Gracias a vosotros. Cristina, lo mismo, a seguir trabajando. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente. Peter, gracias por esa última reflexión. Que te vaya muy bien, mucha suerte. Y Lara, antes de despedirme, llevo mucho rato queriendo decir esto. Me has dado una envidia con esa comida que tienes de fondo. Yo creo que más de uno estaba pensando en la tostada de aguacate que tienes ahí detrás. Nos has abierto el apetito antes de tiempo. Nos queda un ratito. Muchas gracias, Lara. Que vaya muy bien. Suerte. Pues si queréis. Bueno, qué interesante. Muy interesante. ¿No? Menuda mañana más rápido. Inspiradora, con cuantísimos proyectos interesantes, cuantas buenas ideas para poner en marcha. Así que, bueno, ya vamos a ir concluyendo esta jornada y lo vamos a hacer de la mejor manera. Nos encantan los premios, ¿no? Nos encantan los premios. ¿Hay alguno para ti, para mí? Para nosotros no hay, pero bueno, claro que sí, hay que reconocer los nuevos proyectos que, bueno, los proyectos que lo están haciendo bien y que se están llevando a cabo. Por tanto, vamos a terminar esta mañana conociendo las buenas prácticas que han sido las ganadoras y finalistas en la convocatoria que todos los años organiza la Red Europea de Innovación por la Inclusión. Y para conocer en qué consiste exactamente esta convocatoria, vamos a llamar a este escenario, por favor, a Silvia Rodríguez, representante de Acción contra el Hambre. Bueno, muchas gracias. Como comentabais, estamos llegando ya casi al final de la jornada de hoy, pero sí queríamos aprovechar unos últimos minutos para compartir algunos puntos clave del proyecto en el que se enmarca este foro, ¿no?, y este espacio que hemos estado compartiendo. Como sabéis, la Red Europea de Innovación por la Inclusión es un proyecto que lideramos desde Acción contra el Hambre desde 2016, con apoyo del Fondo Social y del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Y bueno, yo creo que a lo largo de la mañana se ha visto que los retos a los que nos enfrentamos cuando queremos acompañar a las personas que están más alejadas del mundo laboral son cambiantes, son continuos y desde luego van siendo cada vez también más globales, ¿no? Si hablamos de la salud mental, de cómo acompañar a personas en generar nuevos hábitos que les permitan también entrar mejor al mercado laboral, no es algo que ocurra solamente aquí, estamos hablando de retos que son compartidos y que precisamente por eso necesitan de procesos de innovación y de colaboración entre los principales agentes. Y un poco con esa idea surgió el proyecto hace ya 5 años como un espacio en el que poder compartir, intercambiar experiencias y sobre todo pues colaborar para que esas soluciones de verdad añadan un valor y ayuden a solventar estos retos. Os quería comentar muy brevemente los puntos clave del proyecto. Porque desde entonces, desde 2016, hemos venido articulando estos 3 ejes principales de trabajo. Por un lado, acompañamos a todas las entidades miembros de la red a que visibilicen su trabajo, intercambien sus prácticas y que toda la innovación que ya se está haciendo por parte de muchas entidades sea transferible, se pueda escalar y que podamos aprender de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Entonces, de ahí esa convocatoria, de la que ahora vais a tener la suerte de conocer a las entidades premiadas y finalistas de este año. De ahí también una serie de webinars con los que intentamos involucrar a las 373 entidades que son miembros de la red y visitas de estudio, grupos de trabajo y muchas otras oportunidades de seguir intercambiando, ¿no?
Por otro lado, intentamos que cada vez sean más las entidades que tienen acceso a programas de financiación europea, porque son una herramienta fundamental para que esa financiación pueda mantener la innovación, que no sean casos aislados, proyectos puntuales, sino que de verdad contemos con los recursos económicos para continuar innovando y escalando a otros países, a otras regiones, a otros contextos, todas esas innovaciones, ¿no?, que ya estamos haciendo. Por eso desde la red compartimos todas las convocatorias que están relacionadas con el empleo y el emprendimiento inclusivo y generamos nuevamente búsquedas de socio alianzas fuertes que permitan tener éxito, ¿no?, cuando nos planteamos el presentar una propuesta a un proyecto europeo. Y por último, queremos también que todo esto incida de alguna manera en fortalecer el ecosistema europeo de inclusión social a través de visibilizar todo el trabajo que estas entidades ya están haciendo y de que esas colaboraciones sean fuertes y puedan generar cambios pues a distintos niveles. Muy brevemente, para no robar tiempo de esas entidades premiadas, contar que son ahora mismo 373 las entidades que desde 25 países forman parte de esta red y con ellas hemos trabajado muchísimo durante estos años. Hemos identificado 120 buenas prácticas que se han compartido entre todas las entidades, 29 de ellas han sido premiadas y hemos podido conocerlas más a fondo. Pero además hemos fortalecido esa capacidad de innovación en 25 entidades que han participado de las diferentes visitas de estudio y grupos de trabajo con 64 profesionales de distintos países de la Unión y continuamos organizando grupos de trabajo, espacios de intercambio para que podamos pues seguir analizando todos estos retos que hemos visto hoy, traduciéndolos en ideas concretas y en soluciones que nos permitan pues de verdad abordar los retos desde la colaboración y desde la innovación. Y bueno, mirando un poco al futuro, la idea es poder continuar un poco con lo que venimos haciendo para garantizar que la innovación de verdad esté al servicio de la inclusión de todas esas personas que tienen un acceso más complicado al mercado laboral y para ello el seguir identificando tendencias, ¿no?, y nichos de oportunidad, como hemos visto hoy, en la transformación digital, en la creación de empleo verde, que sean inclusivos y que de verdad podamos ver esas oportunidades para las personas que están en riesgo de exclusión. Seguir acompañando a nuevas entidades a que puedan acceder a programas de financiación europea y que tengan la oportunidad de innovar y de continuar encontrando nuevas soluciones a sus retos y, por supuesto, pues ser un punto un poco de encuentro, de referencia, de inspiración y de aprendizaje para todas las entidades que de verdad estamos comprometidas con innovar y con seguir resolviendo un poco estos retos desde nuevos procesos. Así que, bueno, muchas gracias a todas las entidades que hoy nos habéis acompañado. Muchas sois ya miembros de la red y de verdad os animamos a que sigáis participando en foros como este y en todas las demás actividades que organizamos porque es lo que de verdad le da valor y esperamos que esta colaboración pues se siga manteniendo 5 años más por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y felicidades por el trabajo que queda reflejado en este superevento y sobre todo en los proyectos, ¿no?, que están aquí con nosotros esta mañana. Ya lo has adelantado tú, vamos a dar 6 premios a 6 entidades que han desarrollado, que vienen desarrollando proyectos muy interesantes relacionados con la inclusión dentro del mundo empresa, inclusión en cuanto al emprendimiento, etcétera. Para entregar esos premios, voy a llamar al escenario a Luis González, ya le habéis escuchado al principio de esta jornada, es director de Ingeniería Técnica y Acción Social en Acción contra el Hambre. Un aplauso también para Luis por el trabajazo. Y bueno, vamos a proceder ya con la entrega de esos premios y que os pedimos, ¿vale?, a los premiados que este señor que veis aquí de azul os va a hacer unas fotos, vamos, de portada. Así que posad ahí con el premio, ¿eh? Y luego haremos una foto de familia todos juntos, ¿vale?, para que lo tengáis en cuenta. Nos bajéis del escenario, ¿vale?, el que vaya subiendo que se vaya quedando aquí a nuestro lado. Eso es. Entonces, empezando por las prácticas reconocidas en la categoría de empleo inclusivo, la iniciativa premiada como mejor práctica es Gendered, un proyecto de Instituto Mediterráneo de Estudios de Género orientado a abordar los estereotipos, elecciones educativas y profesionales mediante la promoción de la igualdad de género en la educación, la formación y la orientación profesional.
Para recibir el premio contamos con María Ángeles, investigadora y coordinadora de proyectos en el Instituto desde el año 2008. Bueno, vamos a continuar con una práctica de Digital Inclusion de Luxemburgo, nada más y nada menos, que ha mostrado excelentes resultados apoyando a personas migrantes en el desarrollo de las competencias digitales necesarias, ya lo he escuchado esta mañana, para la integración tanto social como laboral. DigiCoach, me gusta mucho el nombre, es una solución integral que incluye sesiones de coaching individual, formación impartida por personas del país de origen. Para recibir este reconocimiento contamos con Ellen Salum, docente y administrativa en Digital Inclusion. Un aplauso para ella. Bueno, y continuamos también en esta categoría, reconociendo el gran trabajo realizado por Red Acoge a través de su proyecto Sensibiliza, dirigido a mejorar el nivel de conocimiento y desarrollo de la diversidad cultural en el entorno empresarial español. Hasta el momento, 104 empresas españolas han participado en el proyecto, mejorando su enfoque de la diversidad en diferentes variables. Tania Vilcova, directora del área de acción social en Red Acoge, recoge este reconocimiento. Bueno, dentro de la categoría de emprendimiento inclusivo, el reconocimiento a la mejor práctica en este caso es un proyecto del que ya nos han hablado hace un ratito, es el Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, una iniciativa del Consell Comarcal de esta misma región. Este proyecto en el que han cooperado 27 socios locales para la creación, nos lo ha contado Ruller hace un ratito, de empresas sociales y la inserción laboral de personas en las diferentes cooperativas que se han creado en el marco de este proyecto. Hoy contamos con Lourdes Burrey Moreno, directora de la Consellería de Desarrollo Económico y Estrategia, para recibir este premio. Lourdes, felicidades, adelante. Y como finalistas en esta categoría contamos también con la Escuela de Organización Industrial y su proyecto Emprendedoras para el Cambio. Con esta iniciativa potencian el espíritu empresarial y el liderazgo de las mujeres a través del programa formativo tanto en las zonas urbanas como rurales, mediante la formación, la tutoría y el asesoramiento personalizado. Reciben el premio Carmen Páez Soria, actual secretaria general de la Fundación EOI, y Eva Curto, directora del Área Internacional, Área de Innovación, Emprendedores y Pymes de EOI. Bueno, y vamos a terminar reconociendo también la excelente labor del consorcio Matera Hub a través de su proyecto ELIME, Laboratorios Emprendedores para Jóvenes Migrantes. Con este programa se han fortalecido los emprendimientos existentes de las personas participantes y aquellas con una idea han podido desarrollarla a través de un esquema de mentoring y una red, por supuesto, de entidades de apoyo. Recibe el premio Paolo Montemurro, cofundador y director del consorcio. Un aplauso también para él. Pues ahora, si os parece, vamos a hacernos una foto de equipo, ¿no? Tenemos que ponernos todos, yo creo. No sé cómo lo hace. Sí, cabemos todos aquí. Va, por supuesto. Todo el equipo, bueno, el equipo también un aplauso para el resto del equipo de Acción contra el Hambre. Sí, sí, un segundo. Que nos falta una persona, ¿no? Está bajando por la escalera corriendo. ¡Y un fuerte aplauso! Bueno. Vale.
¿Una más? Pues ya está, yo creo, ¿no? Era de antes, yo creo. ¿Ya está? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a aprovechar que os tenemos aquí en el escenario para, sobre todo, dar las gracias a este maravilloso espacio en el que hemos podido organizar este evento. Por supuesto, felicidades a Acción contra el Hambre por esta iniciativa que es maravillosa y a todos los premiados, pues a seguir trabajando en vuestros proyectos. Y muchísimas gracias también por confiar en nosotros para, pues bueno, para conducir el evento. Y gracias a todos vosotros que habéis estado durante toda la mañana con nosotros. Ha sido un placer. Así que, bueno, pues nos despedimos ya. Hasta el año que viene y al aperitivo, a tomar algo.